Muy buenas y bienvenidos a race to war y hoy tenemos un tutorial masterclass, ¿vale? Una masterclass completa, lo voy a intentar hacer lo más completa posible, o sea que os recomiendo tener bebida y comida a mano, porque si no os vais a aburrir, ¿vale? Así que nada, vamos a ir al lío, ¿vale? Eh, lo primero, agradecer a nuestro compañero Elésar, es un miembro de la comunidad hispana, nos ha dejado su cuenta, me preguntó si le podía... Mirar su cuenta, arreglar algunas cositas, etcétera. Así que voy a aprovechar para explicaros todo lo que yo hago y todo lo que yo sé eh, sobre cómo realizar este tipo de eh, arreglos, ¿vale? Por así decirlo, arreglos, mejoras, cambios, etcétera. Así que nada, lo primero es deciros a ver si se ve bien y se escucha bien. ¿Vale? Escucharse se ve perfecto. Voy a quitar el audio. En cuanto a la imagen, se ve un poquito saturada, por lo que compruebo. Así que. Mmm... Voy a ver si lo podemos arreglar un poquito, vale. No sé yo si así lo arreglaremos o lo estropearemos más. Creo que así se ve mejor, ¿no? Mm. Hola, hola, sí, verdad. Pues nada, eh, espero que estéis todos bien. Vamos a comenzar, ¿vale? Eh, Tomaroslo con calma. Será un directo un tanto largo. Haremos un pequeño descanso. Entre medias, así que nada, vamos a ir al lío. Lo primero, eh, como decíamos, ¿vale? Nuestro compañero está en bolsón cerrado, por lo tanto, vamos a llevarla aquí para que lo veáis. Lo segundo, vamos a ver qué comandantes tiene, y dentro de los comandantes que tiene, pues apuntar lo que vienen a ser sus objetos. Así que mmm, vamos a ir por aquí. Tiene buenos comandantes, ¿vale? Eh, Esto sí que me acuerdo que me los ha enviado. Tiene un error en R8 etcétera tiene un beón respeto 2 tiene un Tranduil aquí vamos a pillar el avatar ya que está vale intentaré resolver vuestra duda si tenéis alguna a preguntar eh, iré mirando el chat de vez en cuando no estaré muy muy atento como otros días porque si no, se nos va a alargar muchísimo, ¿vale? Porque al final se nos alarga muchísimo. Eh, bueno, no voy a pillar todos los avatars. Pensé que eran menos, ¿vale? Pero es que hay demasiados avatars para pillar. Eh, ¿Vale? O sea, no vamos a pillar todos. Estos comandantes, para la cuenta que él tiene, no le vamos a hacer muchos casos, ¿vale? Porque son poderosos, no son ni épico ni legendario. Así que... Esto ni siquiera tiene nivel. Mm, vale, estos son sus comandantes del bien, ¿vale? Ahora, sus comandantes del mal. Tenemos una Sun y respeto 3, cosa que descartaremos. Mmm, Boca de Sauron lo tiene bien de, de respeto. La Sombra lo tiene bien de respeto. Mmm, Goldmog podría ser útil. Este me encanta, ¿vale? Os traeré también una will de él, pero no es el caso. Y el resto lo descartaremos, ¿vale? Ribrujo, respeto 1, descartado. Lurz, descartado. ¿Vale? En cuanto a su carpeta, primero empezaremos por aquí. Que es lo que siempre os pido, ¿vale? Fijaros todos los lingotes que tienen. Madre mía. Eso está muy bien, ¿vale? Eh, tenemos arma gastada. Tiene 23. Aceleradores. Luego tenemos... Uf, cuatro invitaciones de Gandalf, eh. Ojito. Ojito que le han salido unos cuantos. En cuanto a respetos de aquí, no tenemos nada con que jugar. Y en cuanto a equipamiento, que esto es lo interesante, ¿vale? Mm, primero hay que tener en cuenta todo esto. ¿Qué es lo que vamos a utilizar y en qué comandante lo vamos a comprobar? Así que mm, os recomiendo que si queréis hacerlo más rápido, vayáis, por ejemplo, cabeza, ¿vale? Pinchéis aquí que esto es un tipo de filtro. Por lo tanto, pincharemos cabeza, ¿vale? Y veremos todo lo que tiene. Nos interesa, por ejemplo, lo épico que viene a ser lo morado, ¿vale? Lo morado es e épico y lo dorado es legendario. Así que vamos a ir por partes. El legendario tenemos equipamientos que nos puede resultar muy útil, sobre todo para los DPS, ¿vale? Por lo que he visto, tiene buen equipamiento para los DPS y también para un llevador de tropa. En cuanto a lo de, a lo de daño místico, concentración, etc., esto lo romperemos, porque en el 2.0 no nos va a funcionar bien, ¿vale? Pero bueno, eso es otra parte. Vamos a continuar viendo lo que viene a ser su equipamiento. Tiene suficiente morado como para jugar con él. Tenemos en mano lo mismo Para un llevadero de tropa va muy bien Y para el DPS va a ir muy bien también el equipamiento que tiene ¿Por qué? A ver, aquí empieza la parte principal de la Masterclass, ¿vale? A ver, mmm, ¿cómo hacemos esto? Lo importante Comandante DPS Como os he comentado anteriormente, ¿vale? Vosotros tenéis que ir al asterisco Pincharéis aquí Y vais a ver esta tabla de estadísticas Veréis aquí un puntito, ¿vale? Que no están marcados en este caso. Todos los comandantes DPS tienen que tener el puntito de aquí hacia arriba, ¿vale? Si es de aquí, de este puntito hacia abajo, no nos servirá como DPS duro, ¿vale? Significa que teníamos que buscarle un combo, un combo de tropas. Podríamos utilizarlo como daño mixto que viene a ser 50% de daño de comandante y 50% de daño de tropas. Siempre que esté este puntito hacia abajo. Por ejemplo, ¿qué comandantes tenemos que van muy justo de daño de DPS? Pues, por ejemplo, Faramir, ¿vale? Faramir tiene dos habilidades que vienen a ser de daño y dos habilidades que vienen a ser de llevadero de tropas. Por lo tanto, Faramir teníamos que buscarle un mixto, un escuadrón en el que nos funcionase tanto con tropas como eh, daño de DPS. DPS, recordar que es un comandante guerrero. Una de las cosas que os quiero explicar antes de meternos en materia de todo esto va a ser la tabla de estadísticas, ¿vale? Lo vamos a hacer aquí, vamos a explicarlo todo juntito. Recuerda que si tenéis dudas podéis comentar, ¿vale? Lo primero, el daño. El daño viene a ser todo tipo de daño que haga el comandante, ¿vale? ¿Y qué tipo de daño hay? Físico, concentrado, tóxico. Iño, vale, esos, tipos, esos cuatro tipos de daño Pero este daño no funciona tal que así Es decir, aunque aquí te pongan 14 y 16, tú vas a pegar Pero cuando tú pegues con cualquier tipo de daño, esto no se va a activar por sí solo Necesitará una referencia ¿Y qué referencia vamos a tomar? En este caso, si es un daño físico, tomaremos el ataque Como podéis ver aquí, afecta toda capacidad de infligir daño físico y en caso de hacer cualquier otro tipo de daño, como por ejemplo tóxico, iño o concentrado, en este caso el concentrado podéis saber que si vais a cualquier comandante místico, ¿vale? En este caso un mago, un mago pues hace daño concentrado, ¿no? Viene a hacer daño concentrado, ¿vale? ¿Cómo sabremos el tipo de daño que nos va a hacer este comandante? Un total, ¿vale? Básicamente tenemos que multiplicar la concentración por el daño. No siempre te va a ser el porcentaje que tú le des aquí. Y vosotros diréis, ya, pero me están diciendo que si yo multiplico esto por esto, va a ser esa cantidad de daño. ¿Vale? Pero es que ahí entran los siguientes factores. Uno de ellos va a ser el mando. El mando te va a reducir un porcentaje de ese daño. Un porcentaje de esta multiplicación te la va a reducir el mando, cuando tú golpees a las tropas. Y otro porcentaje va a ser reducido por la concentración. Fijaos aquí, efecta el daño tal, tal, tal. Y reduce la cantidad de daño recibido de los tipos de daño mencionados. Por lo tanto, tengo que multiplicar este tipo de daño por este daño. Cuando tenga el resultado, tendré que calcular lo que viene a ser muchos números, ¿vale? Pero si el comandante enemigo lleva un mando muy alto, pues esas tropas recibirán mucho menos daño de este tipo. Aparte que si el comandante enemigo lleva... Concentración, pues va a reducir muchísimo más. Entonces, el 2.0 tiene este problema: que muchos diréis, es que los comandantes místicos, los comandantes de daño mmm, concentrado, etcétera, no están haciendo un daño excesivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente se está centrando en comandantes de concentración para usarlos de support. En este caso, Gándale Blanco es un support. Ahí viene otra parte más: un support viene a ser todo comandante que le da. Eh, Beneficios al escuadrón. En este caso, tenemos un gándale blanco que le da un beneficio para que nos hagan menos daño y otro beneficio que viene a ser para hacer más daño al enemigo. Por lo tanto, aquí viene otra parte muy importante: que esto viene todo en, en consecuencia. Vale, si vosotros pincháis aquí, os sale limitación. Vale, limitaciones puede infligir varias desventajas a los enemigos. En este caso, gándale blanco. Le ofrece esta desventaja, ¿vale? Al enemigo. Por lo tanto, pues como os decía, eh, es también un comandante en parte de limitación. Y vosotros diréis, ya, pero es que tiene muy poquito, muy poquita rama de limitación, ¿vale? Pero es que solamente es una habilidad. Si vamos, por ejemplo, a Sauron, que este chico no lo tiene, ¿vale? Nuestro compañero no lo tiene, veremos ese apartado de limitación. Muy buenas, Seribel, muy buenas, Cinda, eh, bienvenidos. Eh, nuestro comandante Sauron Veréis que tiene muchísima limitación ¿Y por qué? Porque Sauron en sus habilidades Tiene Embaucador Que te va a meter locura Además el daño recibido que vas a Que te van a hacer Cuando te afecten por locura es un 5% Además tiene más locura en, otro, en otra habilidad Aparte te mete efectos negativos de daño de curación Además te va a meter aturdimiento te va a meter un 15% de daño. Estáis viendo, ¿no? Todo lo que os estoy diciendo. Y luego, aparte, ataque y defensa y concentración de tres, ene de tres comandantes enemigos se reduce. Esto no, le no te afectaría a ti. Es decir, esto te afectaría solamente a ti, ¿vale? Pero esto no se le aplicaría al enemigo. Y esto se aumenta aquí, ¿vale? En vez de ser tres comandantes, pues vienen a ser cuatro comandantes. Entonces tiene la limitación, como habéis podido comprobar, al máximo, ¿vale? Esto es al máximo. Ahí, hasta aquí tenemos esta parte que yo creo que se ha explicado bien, ¿vale? Si alguno no tiene, eh, no lo ha entendido muy bien, que me lo diga. ¿Cómo continuábamos, vale? Cuando multiplicamos concentración por daño, aumentaremos todos los tipos de daño místicos, eh, concentrado, tóxico, indio. Y si aumentamos y si hacemos la multiplicación de ataque por daño tendremos todos los daños físicos del comandante. Las tropas no aplican a este tipo de aumento. En esta situación, ¿vale? Siguiente punto. La vida del comandante. Esto es muy importante. Si un comandante muere en batalla, tú puedes recargar las tropas. Pero tendremos el problema de que, por ejemplo, si te ha muerto un comandante de los cuatro que llevas en el escuadrón. Ese comandante va a aparecer con el símbolo de, de curación, que no sé si lo podré ver. Mmm, en bolsón cerrado no me lo dejará. El corazón del comandante saldrá en negro, ¿vale? Totalmente. Significa que ese comandante no va a actuar en, el siguiente, en la siguiente batalla y tendrá 10 minutos de recuperación. Por lo tanto, ¿te interesa aumentarle la vida al comandante? Por supuesto. Y vosotros preguntaréis ¿a cuánto le tengo que aumentar la vida? Eso lo regirá, depende del escuadrón a de los que metáis, ¿vale? Si, por ejemplo, utilizas un escuadrón full de comandantes de daño físico, en este caso, como os he dicho, Sondain, eh, Aragon Rey, etc., todos esos comandantes necesitarán mucha vida. ¿Por qué? Porque, como no tienen reducciones, no tienen defensa, no tienen concentración. Fijaros que un comandante de daño físico no tiene concentración, eh, mando tampoco tienen, defensa tienen muy poquita. Necesitarás aumentar la vida, ¿vale? Para qué. La vida influye en todo tipo de daño, pero hay una cualidad que es muy diferente entre un daño físico y el resto. Y es que el daño físico evade la defensa, eh, tiene la defensa, mejor dicho, ¿vale? Por lo tanto, si tú golpeas a alguien con daño físico, si el enemigo tiene mucha defensa, pues le hará mucho menos daño. Pero la defensa no actúa, es decir, es inexistente cuando hay daño concentrado tóxico. E Ignio, vale. Por lo tanto, te interesa sobre todo a esos comandantes místicos y si peleas, por ejemplo, contra una Galadriel. Galadriel, si os fijáis aquí os pone concentrado, vale. Esto tenéis que ir viendo vosotros en cada comandante. No puedo meterme en todos porque si no no te miraríamos nunca. Pero tenéis que ir leyendo muchísimo, vale. Este juego es de estrategia. Plantearlo de esa forma. Eh, como decíamos, la defensa no actúa con los tipos de daño concentrado. Eh, tóxico e ignio, ¿vale? El mando. El mando en qué actúa. El mando viene a hacer lo que, todo lo que le da el comandante a lo que vienen a hacer las tropas. Por lo tanto, veréis que los comandantes de daño, como Dain, como decíamos, ¿vale? Ginli, que es un comandante que hace daño por sí mismo, ¿vale? Inflige daño, inflige daño, inflige daño. Y esto se lo da a las formaciones eh, enemigas, ¿vale? Por lo tanto, veréis que tiene muy, muy poquito mando. ¿vale? El mando no suele escalar en ningún comandante, ni siquiera en los llevaderos de tropas. El mando es algo que, que, que se queda tal y como está. Pero veréis que un llevador de tropas como Elrond, y vosotros mucho preguntaréis: ¿Qué es un llevador de tropas? Es todo aquel que tiene varias habilidades que le da beneficio, pues en este caso, a la formación de hombres o elfos del comandante. En este caso, cuando pone del comandante, viene a ser para él en particular. Lo mismo tenemos con señor Elfo, ¿vale? Los ataques infligidos por las unidades de la formación del comandante reducen la defensa del objetivo tanto por ciento. Significa que cuando yo voy a atacar, pues reduzco la defensa del enemigo. Y luego tenemos portador de villa, ¿vale? Que viene a ser las primeras cuatro rondas, la formación del comandante y una unidad aliada, unidad son tropas, eh, tiene una probabilidad de golpe extra. Así que esto va a ir muy bien. Esto es un llevadero de tropas, ¿por qué? Porque te está dando beneficio a lo que vienen a ser unidades, unidades y unidades, aquí más de lo mismo, ¿vale? Esta es su única habilidad de comandante guerrero, por lo tanto no lo utilizaremos como comandante guerrero nunca, no tiene sentido meterle una habilidad de daño en este sentido, ¿vale? Es una explicación así por arriba, ¿vale? De lo que viene a ser un llevadero de tropas y eh, un comandante guerrero, creo que se va explicando bien, si alguno tiene duda que lo vaya comentando. Como decíamos, eh, nos habíamos quedado prácticamente en el mando, ¿vale? El mando reduces todo el daño que puede recibir tu ejército. Por lo tanto, el mando es muy bueno cuando utilizas llevadero de tropas. Si no lleva, utilizas llevaderos de tropas y si utilizas comandantes DPS, por ejemplo, no, podri, no tendrías por qué buscarle el mando. El mando viene a ser esto de aquí, ¿vale? Y esto es el daño, pero eso es otro párrafo. Lo siguiente que tenemos es la iniciativa. La iniciativa es el orden en el que va a atacar tu comandante y tu escuadrón en el combate, ¿vale? Por lo tanto, si yo utilizo un comandante que tiene una iniciativa de 23 y utilizo una tropa que mmm, tengo un problema y es que no me va a dejar verla, ¿vale? No me va a dejar ver la tropa que las tropas. Pero por ejemplo, si yo tengo un comandante de 23 de iniciativa, ¿vale? En este caso. Lo podéis ver aquí. Y tengo una tropa que tiene 17 de iniciativa. Eso se va a sumar. Entonces entre la formación, en este caso, Dain con su tropa tendrán 40 de iniciativa. Y cómo sé si atacarás primero, segundo o tercero, pues tendrás que hacer la suma de todo tu escuadrón y calcular más o menos. Eh, por ejemplo, si este tiene 40 y lo vas a meter con de Blanco que tiene 46, él solo y le metes una tropa a de Blanco que tiene 10 de velocidad de iniciativa, por ejemplo. Eh, pues la el escuadrón, la formación de Gándale Blanco tendrá 56. Por lo tanto, si este tiene 40 y este 56, pues va a atacar primero el Blanco. Nuestra siguiente formación viene a ser la de Gigalan, que tiene 31 y lo meto con tropas que tienen 10 de velocidad, serán 41. 41, 40, 56. Por lo tanto, primero en golpear. Segundo el golpear. Tercero el golpear, ¿vale? Ese sería el orden. Teniendo eso en cuenta, diremos que el ataque, como hemos dicho, es daño físico. Defensa solo afecta para reducir o para resistir cuando te atacan con daño físico. Concentración es para hacer daños místicos. La iniciativa es para atacar primero. El daño viene a ser la multiplicación del daño, como hemos dicho, por la cualidad. Y depende de las habilidades que tengamos. Por cualquiera de estas dos. La vida viene a ser general. Por lo tanto, os recomiendo que siempre la tengáis mmm, por encima de los 6500. A ser posible. Cuanto más os aguante el comandante. Más podrás pelear, por supuesto. Si te lo matan. Pues ese escuadrón. Dependerá de un comandante menos. Y así constantemente. El mando solo afecta a las tropas. ¿Vale? Solo afecta a las tropas. Por lo tanto, el daño infligido del ejército son las tropas y el daño recibido del ejército por el ejército son para las tropas. Solamente. ¿Vale? Eh, voy a leer un poquito. Eh, tengo a Elron con respeto eh, 2700 a punto de conseguirlo. Si me toca un cofre, salta a respeto 1. Si te, sal, si te sale en algún cofre, te sale en respeto 1. ¿Vale? Porque, bueno, en respeto 0. Y te faltarían 300 puntos para el respeto 1, ¿vale? Así que mm, eso. Siguiente punto. Eh, hasta aquí vienen a ser las estadísticas del comandante, ¿vale? Como hemos dicho, todo esto lo desglosaré en pequeños vídeos. Pero ahora mismo vamos a ir a eso. Títulos: Como sé yo que es un comandante guerrero y un comandante llevador de tropas. Como hemos dicho antes, pero vamos a repetirlo ahora bien. Títulos. Un comandante guerrero es todo aquel que tiene varias habilidades, en este caso mínimo dos, en el cual él realiza daños, ¿vale? Y un comandante llevadero de tropas es más de lo mismo, dos habilidades que puede llevar tropas. Por ejemplo, si este tuviese dos eh, habilidades de DPS de comandante guerrero y dos habilidades de llevador de tropas, por ejemplo, para ser más exacto, ¿vale? Os iré a mostrar Eomer. Dos de llevadero de tropas, dos de comandante guerrero. Aplicaría la que vosotros quisierais utilizar. ¿Por qué digo esto? Porque depende del escuadrón en el que tú lo utilices. Depende. Por ejemplo, aquí que nos está queriendo decir si yo quiero utilizarlo con tropas. Pues nos estará queriendo decir que lo tengo que utilizar con tropas jinetes. Son unidades medianas. ¿Por qué? Si vosotros pincháis en el nombre unidades jinetes, os dará cuáles son, ¿vale? En este caso están los carros de RUM, pero esto es un bug del juego actualmente, ¿vale? O sea, ya lo he reportado, pero a ver si más en caso, porque todavía hace cuatro días lo he hecho y no me han hecho ni puñetero caso de momento. Nos está queriendo decir que todo lo que tiene de su beneficio es para unidades jinetes. Entonces tenemos que tener en cuenta que si lo utilizamos como llevadero de tropa, pues tendremos que utilizarlo con jinetes en este caso, ¿vale? Si yo lo quiero utilizar como mixto. Si yo lo utilizo como mixto de este comandante tendrías que tener en cuenta muchos factores. Uno de ellos, lo voy a meter como como tropas que hagan daño. Si lo voy a hacer de ese sentido, tengo que tener habilidades. En este caso tengo habilidades que me van a funcionar. Yo te diría que no, vale. Aunque tú lo hagas un daño adicional, cuando tú lo pruebes te darás cuenta de que no funciona realmente bien. ¿Por qué? Porque nuestra segunda habilidad es un reductor de daño. Entonces no lo podría utilizar como aumento de daño y como un comandante que va a hacer daño con jinetes. Entonces, teniendo en cuenta de que tiene reducción de daño, lo tiraré como comandante guerrero, ¿vale? Dicho eso, yo creo que se ha ido explicando bien. Si alguno tiene duda o no me voy explicando bien, que me lo vaya diciendo, ¿vale? Mm, lo tenía un poco estudiado todo, pero como he tenido como siempre problemas con los directos, siempre eh, no falla, ¿vale? Pues que me lo digáis, por favor. Otro llevador de tropas, ¿vale? Viene a ser Gandalf el Gris. ¿Por qué Gandalf el Gris es un llevador de tropas? Primero es un support. Antes que nada, antes que llevador de tropa, es un support. Y vosotros diréis, ¿qué es un support? Es un comandante de apoyo. Un comandante de apoyo es todo aquel que te da reducciones de daño, que hace que tu enemigo pegue menos, que hace que tu enemigo golpee mucho más y que te va a curar. Muchos de ellos te van a curar, ¿vale? Si no te cura, es un comandante support. Sí, por supuesto Cualquiera de las habilidades que te he mencionado Va a ser un comandante support, ¿vale? ¿Y cuántos tiene que tener de habilidades para ser un comandante support? Mínimo dos ¿Y por qué mínimo dos? Porque, por ejemplo, yo tengo a Dain, ¿vale? Mm, que Dain viene a ser un comandante que te va a meter una probabilidad de, eh, de aturdimiento Y luego eh, restaurar enemigo no puedes restaurar Por lo tanto, ¿este sería un comandante support? No Vale. Esto sería simplemente un comandante guerrero porque tiene ya varias habilidades de comandante guerrero y aparte es una sola habilidad, ¿vale? Que me va a dar como que el enemigo tiene alguna reducción o alguna maldad o cualquier cosa así que le he metido. Comandantes support, Gandalf el Gris en este caso. Tiene daño concentrado. Pero ¿por qué no lo utilizaremos como daño concentrado? Porque en el 2.0, es decir, actualmente en Rise to War, los comandantes de daños místicos no servirían realmente bien, ¿vale? Hay alguno que sí, puntualmente, no voy a hacer hate de todos estos golpes porque no es así Pero eh, quitando uno o dos y con un equipo muy brutal, muy bueno No nos van a funcionar como daños místicos, ¿vale? Luego tenemos en ganda gris habilidades de llevadero de tropa Porque, como hemos dicho, es un support Otro support Y aquí tenemos para hacer eh, daño, ¿vale? Para hacer más daño a nosotros. Por lo tanto, al ser ya un support, un soporte, ¿vale? Un comandante de apoyo. Ya es un llevador de tropa, automáticamente. Así que yo creo que se va entendiendo, ¿vale? ¿Qué más tendremos? Eh, como íbamos diciendo, ¿vale? Eh, tendremos que tener en cuenta para formar los escuadrones de que utilicemos mínimo, mínimo, mínimo un escuadrón para el farmeo inicial de temporada. ¿Vale? Aquí viene nuestra segunda parte. Si yo, por ejemplo, coloco todos comandantes guerreros. En este caso, Dain, eh, Aragorn Rey, Ginly. Mmm, y otro comandante guerrero, ¿vale? No le meto ningún support. Por ejemplo, yo que sé, ¿vale? Le metemos eh, uno que vaya mejor que Dwalin. Porque la verdad es que Dwalin no va muy bien en el 2.0. Tendremos eh, la sombra, ¿vale? La sombra es otro comandante guerrero. Cuando vais a títulos veréis que tiene el ataque normal infringe tanto por ciento. Esto es para él. Las primeras rondas tiene una probabilidad de tanto por ciento de hacer golpe extra. Tenemos comandante también eh, daño y luego también el ataque aumenta. Ta, ta, ta. Esto también es para él. Es decir, este es un full comandante guerrero. Este no tiene discusión, ¿vale? Cuando vamos a atributos pinchamos en el asterisco y nos meterá como que es capitán. ¿Por qué? Pues porque le ha salido del chirri a los que han montado esto, meterlo como capitán. Que de capitán tiene bien poco. Como podréis verlo, ¿vale? Esto es otro bug que también ha salido y que está mal, ¿vale? Eh, por lo tanto, teniendo en cuenta que esto es un comandante full guerrero. Y que esto está mal explicado. Pues os tengo que decir que actualmente a esto no le hagáis mucho caso, salvo en algunos comandantes, ¿vale? Vosotros ya, con lo que os estoy intentando explicar, lo tendréis que, que saber descifrar, ¿vale? Si tiene dos habilidades, pues es un comandante guerrero. Si no, no. La sombra. Por ejemplo, lo metemos con el escuadrón de Dain, de Aragorn Rey y de Ginly. Para el inicio, para el farmeo, para el farmeo que viene a ser la toma de azulejos, ¿vale? El aumentar nivel, el aumentar eh, recursos. No nos valdría. ¿Por qué? Porque no tenemos mando. Las tropas no van a aguantar. El comandante sí que es verdad que va a pegar muchísimo, pero las tropas no van a aguantar. No tenemos concentración, por lo tanto, si nos golpean con cualquier daño místico, no nos va a reducir nada. Y defensa, esto solo aplica al comandante. Tendríamos que buscar la defensa de las tropas. Lo malo de todo esto es que no os podemos mostrar las tropas porque está en bolsón cerrado. Así que, como os he dicho, pues no, no, no nos ayuda ahora mismo. Vale. Dicho eso, vamos a empezar a montar a Gilgalad Como hemos dicho, es un comandante que viene a ser eh, llevador de tropas. ¿Por qué? Porque tiene estirpe de reyes, que viene a ser los elfos en este caso, que son las unidades, como podéis ver, no nos marca ningún comandante en este caso. Tiene una probabilidad de evadir. Esto es uno. La segunda es que cuando se inflige daño, la siguiente instancia de la formación del comandante, cuando hablamos de formaciones tropas y comandante, es un 20%. Y nos está diciendo que en el nivel 5 de esta habilidad el, el efecto es aumentado por el atributo de ataque de la unidad, ¿vale? Así que si hay que aumentarle el ataque de la unidad, ¿vale? Quedaros con esta frase. Vamos a buscar lo que viene a ser unidad a ataque en todos los objetos. Fijaros que aquí pone ataque de comandante. Este objeto no lo valdría. Que hemos dicho también que tenemos Rey Supremo, que tenemos en las primeras cinco rondas el ataque y la defensa de las unidades elfos. Y pinchamos aquí, nos dice qué elfos son, ¿vale? En este caso son todos estos. Eh, aumenta eh, 1.8 por cada nivel que le demos, etcétera, etcétera, ¿vale? En las primeras cinco rondas, lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos otra vez las elfos. Por lo tanto, nos está queriendo decir que quitando esta habilidad, ¿vale? Que no la habíamos visto, pero ahora os la pincho. Que es de Comandante Guerrero. Porque inflige además aturdimiento al enemigo, etcétera. El resto, estos tres, viene a ser de llevador de tropa. Como podéis haber visto, ¿vale? Si lo leéis, lo vais pinchando, sabéis a qué se refiere. Dicho eso, y luego teniendo en cuenta de que en el nivel 5, líder de la alianza, es el efecto modificado por el atributo de ataque de la unidad. Le tendremos que buscar full eh, ataque de unidad. Pero no es solamente eso, ¿vale? Como hemos dicho, hemos dicho que eh, el mando se rige para las tropas, no para los comandantes guerreros, ¿vale? Solo para las tropas. Y las tropas son, como hemos visto anteriormente, repito, en este caso los elfos, ¿vale? Pero pueden ser hombres, enanos, orcos, etcétera, todo lo que viene a ser tropas. El mando es muy importante porque nos hará que aumentemos más el daño y reduzcamos el daño que nos van haciendo. Por lo tanto. El daño de comandante no lo tendremos que buscar, ¿vale? No lo, no lo necesitaremos. Necesitaremos el mando en este caso. Así que buscaremos objetos con mando en este caso, como hemos visto aquí, ¿vale? Creo que se va explicando todo bien, ¿vale? Cualquier cosita me lo vais diciendo. Para eso estamos en un directo y si no lo hubiera hecho aparte, por supuesto. Tenemos aquí a nivel: eh, si necesitas reiniciar a uno, eh, usa las gemas. Creo que te alcanza para 5. Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que... Eh, no sé para qué lo he sacado, básicamente. Lo que pasa... Tenemos para 5. Lo que pasa, como os decía, es que no le vale la pena gastar las gemas en bolsón cerrado, ¿vale? Yo lo que haré es meterle todo esto. Y si acaso os enseñaré alguna muestra de un comandante support, uno de comandante guerrero y uno de comandante llevador de tropas, ¿vale? Esos tres son los que vamos a tocar. Para que vosotros lo sepáis un poquito, eh, tenemos un Gigalad que, como hemos dicho, le tenemos que buscar mando y ataque de tropas. En cuanto a las habilidades sub que vamos a buscar, aquí viene otro tema. Vale, vamos a ir a mochila en este caso y vamos a pinchar en el libro. Todos los objetos, todos, todos, todos los objetos tienen todas estas habilidades. ¿Cuál te puede salir? Pues cualquiera de ellas. O sea, esto, el 2.0 nos ha traído todo esto, que no podemos elegir y que aparte hay 800.000, ¿vale? Os diré un poquito un resumen de cada una de ellas para que os hagáis una idea. Lo primero, dejadme ver un poquito de, de agua, porque. Bueno, de agua. En este caso, un monster, ¿vale? Esta publicidad no está pagada, ¿eh? <laughs> para, que, para que lo sepáis. A ver. Efecto de conjunto. Vosotros, cuando pincháis aquí en el libro, ¿vale? El libro rojo de Petete. Eh, tenemos el efecto de conjunto y tendremos todas estas habilidades. Os diré un poquito para qué usaremos cada uno de ellos, ¿vale? Poder abrumador. Esta formación daño recibido menos 20% cuando esté en estado de aturdimiento o locura. No soy partidario, no soy partidario de utilizar esta sub en ninguno, pero bueno, os lo diré. Cuando estáis peleando contra comandantes que os metan locura o aturdimiento, es importante llevarla para que no nos hagan ese porcentaje de daño, ¿vale? Cuando, por ejemplo, a mí Sauron me mete locura y yo tengo esta habilidad metida, me va a reducir un tanto por ciento. En este caso, un 20% ese daño que voy a recibir, ¿vale? Mantenimiento. La recuperación administrada es un 5%. Por lo tanto, si vamos a ir a comandantes que curan por ejemplo, si a mí mi comandante normalmente me cura 10.000 durante el combate, cuando yo le meta esto, tendré un 5% más. Entonces haré un total un total de 10.500 a lo largo del combate, ¿vale? Ya lo he calculado todo, lo he probado y funciona exactamente así, ¿vale? Es un total. Agilidad la iniciativa de la formación del comandante aumenta 10 puntos durante el combate. Esto es muy importante para todos aquellos comandantes support para que se activen primero sus habilidades. ¿vale? Por ejemplo, Gandalf el blanco, eh, Gandalf el gris con, su, con sus reducciones, eh, todos esos comandantes de daño. También para Sauron, vale. lo he visto que lo utilizan para Sauron. Y que otros comandantes es muy interesante utilizar agilidad. Por ejemplo, para los comandantes guerreros. Que no utilicéis unidades jinetes. ¿Por qué digo esto? Porque si tú utilizas un comandante guerrero con, comanda, con tropas a pie, las tropas a pie son más lentas. Por lo tanto, si tienes esta su guardada en algún objeto y tienes la 4, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir a este punto, que esto es otro, ¿vale? Que si no se nos lía un poco todo. Para que se active... Y veáis que vosotros tenéis esta sub activada, tenéis que utilizar las 4. Y vosotros diréis, ¿qué 4 me estás hablando? Las 4: 1, 2, 3 y 4 que sean iguales. Si, por ejemplo, yo aquí digo: Pues el arpa no me gusta. Y le voy a meter los fuegos artificiales, fijaros cómo ha cambiado el color. ¿Vale? Y si le vuelvo a poner el arpa, fijaros cómo ha cambiado el color. Esto es que está activado. Y el otro color que es normalito, ¿vale? Que esté este color pelado. Pues básicamente es que no lo tienes activada. Entonces no se te activará nunca. ¿Cómo leo yo eso en un informe? Cuando tú comienzas a leer el informe, en la primera pantalla que te va a salir, se, eh, te va a salir ese porcentaje, ¿vale? Te va a decir: eh, Perseverancia le da a la formación que viene a ser el comandante y las tropas tanto de daño infligido. Seguimos explicando todas estas habilidades, ¿vale? Eh, os leo, no habéis comentado nada, perfecto. Muy bien. Cuchilla afilada. Esta formación ataque 20 puntos durante el combate. Esta formación, comandante y tropas, obtienen 20 puntos. Cada una. Comandante obtiene 20 puntos y la tropa obtiene 20 puntos. ¿vale? Esto es muy interesante. Armadura gruesa, lo mismo pero en defensa, ¿vale? Lo mismo que cuchilla felada pero en defensa, durante el combate. Significa que tú no lo vas a ver, aunque tú la actives las cuatro, no lo vas a ver en pantalla. ¿Cuándo lo vas a ver? Durante el combate, en la fase pre-batalla, como siempre digo, ¿vale? Cuando vosotros veis un informe, en esta barrita de aquí lateral os pondrá eh, inicio y luego pondrá 1, 2, 3, 4. Pues donde pone inicio es donde os dará estas habilidades, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Azote, eh, Esta formación ignora el 15% de la defensa enemigo. Por ejemplo, si el enemigo tiene 100 puntos de defensa, que suele pasar con las unidades de jinetes enemigas, el 15%, el 15% de 100 son 15 puntos, ignorarás pues, 15 puntos de defensa enemiga. O sea que está muy interesante. ¿Para qué va muy bien? Para todos esos comandantes enemigos que utilizan sobre todo armadura gruesa. Porque si ya tienen 100 puntos, por ejemplo, ¿vale? Que la mayoría no lo tienen, pero los jinetes suelen, suelen tenerlas. Le dan 20 puntos extra, pues bueno, pues vas a poder ignorar. Tener en cuenta que esta sub se suele utilizar mucho cuando el enemigo tiene 200 o 180 o por ahí de defensa. Es decir, cuando tiene una defensa brutal. Y vosotros diréis, ¿qué tropas tienen tanta defensa? Por ejemplo, la T4 de Gondor. La T4 de Gondor, que es la mejor actualmente del juego. Es la que mayor defensa tiene y además te da las tres primeras rondas 20 puntos de defensa extra. Si además le metes armadura gruesa, te vas a una brutalidad de daño, ¿vale? Por lo tanto, azote ayudaría bastante, bastante para eh, reducirlo, ¿vale? Eh, tenemos a Luna que dice por aquí: ¿Puedes comentar las novedades que han puesto los anuncios? Lo de sin la luna de conexión, ya que es un hecho. Pero no me enteré demasiado. Eso no lo comentaremos hoy, Luna. Ahora estamos haciendo otro tipo de vídeo. Pero lo haré en otro, en otro momento. Posiblemente mañana, ¿vale? Es decir, que ahora estamos en otro tipo de contenido. Eh, luego tenemos la sub de fuerza. El daño físico y eh, infligido por la formación del comandante aumenta un 10%. Aquí hay que tener una cosa muy, muy en cuenta. Este 10%. Que al principio del, de, de lo que viene a ser el 2.0 se creía que este 10%, ¿vale? Quedaros con el número eh, Vamos a ir al comandante A ver si carga bien Este 10% Se pensaba Se pensaba Que era el 10% de esto, ¿vale? Y no es así, es decir, por ejemplo, el 10% de 38 es 3,8 y aumentaría aquí No, no funciona así, ¿vale? El 10% viene a ser de esto, ¿vale? Por ejemplo, si esto es un 70% de daño, de daño físico una vez a dos formaciones, pues harás un 10% más. Entonces no harás un 70%, harás un 10% de 70. Son 7 puntos, por lo tanto harás un 77% de daño físico. Este 77% de daño físico será la multiplicación de ataque por daño. Por lo tanto, escala muchísimo más, ¿vale? Eh, eso es un factor muy muy importante a la hora de formar un escuadrón y meterle una sub, ¿vale? Si la metéis con, con eso os va a ir muy bien. Sobre todo los comandantes guerreros. Eh, luego eh, tenemos aquí a Pablo Yurita que nos dice tenía, tenía ganas de la segunda parte de 2.0, aunque puede ser una putada. Pero, pero bueno, aire fresco del juego viene bien, ya que además en Season 2 está el mapa nuevo. Un cambio de jugabilidad está bien. Sí, exactamente. Eh, está muy interesante, ¿vale? Esto del sin ranuras. Pero como hemos dicho, eso lo veremos mañana, ¿vale? Mañana abriré seguramente directo o lo haré aparte. Ya, ya veremos. Eh, vamos a continuar con la sub, que es muy importante. Convicción. Tenemos el daño físico recibido por la formación del comandante. Se reduce un 10%. Esto es prácticamente lo mismo que la fuerza. Pero en vez de que tú le hagas eso es que tú le restes al enemigo ese porcentaje, ¿vale? Por lo tanto, si el, el enemigo te va a hacer un 300% de daño, que te pone en su habilidad, por ejemplo, un 300%, con esta habilidad le vas a reducir un 10% de daño físico, ¿eh? Solamente de daño físico. Por lo tanto, te va a hacer un 10% de 300, son 30 puntos, en vez de hacerte un 300%, te va a hacer un 270% de daño físico. Así que está muy, muy bien también, ¿vale? Conocimiento Arcano. Esta formación daño ígneo, tóxico y concentrado es un más 10%. Exactamente lo mismo que estos dos, ¿vale? Pero en aumento de daño eh, místicos en este caso. No os recomiendo mucho conocimiento arcano, solamente en algunos puntuales, ¿vale? Por ejemplo Galadriel. Galadriel tiene muchísimo daño concentrado, pues para ella podría funcionar, pero para el resto de comandantes mmm, no lo recomiendo. Bueno. Ella y Saruman, ¿vale? Esos dos comandantes son los que más te va a funcionar esto, este tipo de daño. Luego tenemos Grito de Guerra, que es en las primeras tres rondas, solo son tres rondas que se aplica. El daño infligido por la formación es un 20% más. Esto es muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque el daño infligido por la formación es todo tipo de daño, es decir, concentrado, tóxico, ídneo, físico y además es un 20%. O sea que está muy muy bien. Lo malo que tiene, pues que son solo las tres primeras rondas. O sea que, mmm, vale, no, no se puede pedir mucho más. Luego tenemos lo mismo, pero el reductor de daño, que es todo tipo de daño. Acción evasiva. Y para finalizar tenemos estas de aquí, ¿vale? Que vienen a ser específicas, las específicas, pues lo mismo, ¿vale? El daño recibido, tal, tal. Esto lo vamos a obviar porque hay muchísimas y son todas iguales, ¿vale? Comisión de hombre malvados, pues es para hombres malvados, muerto viviente, muerto viviente, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en estas tres últimas. ¿Qué viene a ser Perseverancia? Esta formación, que es comandante y tropas, daño infligido más 2% cada ronda. Algunos me habéis preguntado: ¿esto se va sumando o es siempre un 2%, 2%, 2%? Lo primero, hablar que la formación, como hemos dicho, es tropa y comandante. Lo segundo, daño infligido es todo tipo de daño. Y lo tercero es que si sí se acumula, ¿vale? Cada ronda harás un 2% más. En este caso, en la ronda 1 será un 2%. En la ronda 2 será un 2 más 2 será un 4%. En la ronda 3, 2 más 2 más 2 son un 6%. Etcétera, hasta la ronda 10. En la ronda 10, por lo tanto, tendrás un más 20% de daño infligido. Lo mismo que con Perseverancia, tenemos en Divide y Conquistará. Pero para reducir daño, ¿vale? Por lo tanto, eh, es prácticamente lo mismo, pero al revés. Y por último, tenemos escalera de asedio. Cosa que esto jamás, jamás, jamás. Os recomiendo que lo utilicéis eh, con equipo morado, es decir, épico o legendario. El asedio de la formación del comandante aumenta un 10%. ¿El asedio qué es? Algunos preguntaréis. El asedio es cuando tú atacas a una estructura. Por ejemplo, un cruce. Eh, un manantial, una efigie, eh, una capital, un, un bastión, ¿vale? Todo eso es para utilizar con asedio. Pero el asedio, en este caso la sub, que solamente querremos la sub, la iremos a utilizar a ver si lo puedo encontrar rápido, ¿vale? Vamos a ir mejor aquí porque hay demasiado equipo. Nuestro compañero tiene demasiado equipo, está forrado. Así que eh, vamos a ir aquí y pincharemos el equipamiento. Si sí, el juego me deja, vale, no me trolea mucho más. Eh, y buscaremos, como os he dicho, no buscaremos esa azul para utilizarla en los comandantes en legendario. Tampoco lo utilizaremos en épico. Lo utilizaremos cuando las tengan los azules, que son los peores equipos que hay. Y sobre todo los verdes, vale, si podéis los verdes mucho mejor. Si vosotros pincháis... Joder, no me deja pinchar. Ah, ni, ni esa, ¿eh? Me dejan. Cago de la leche. Eh, Asesorio, vamos a ir a accesorios, ¿vale? Vamos a buscar Uf, es que tiene demasiado equipo, ¿vale? Si os fijáis tienen las mismas sub, ¿vale? Es exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí, así que tendría que buscar pues cuatro que sean iguales. En este caso, pues esto. Me interesa esto de aquí, la verdad es que no, ¿vale? El escuadrón que vas a utilizar para obtener asedio va a ser un escuadrón que sea, pues, con mucho porcentaje de asedio. Por desgracia no os lo puedo mostrar ahora porque estamos en bolsón cerrado. Pero usaréis cuatro equipos azules o bien hace verde, vale, con esa azul. Así que eh, a ver si tenemos algunos por aquí, vale. Aquí tenemos otra. Solo por la azul, vale, para obtener un 10% extra en el asedio. Nada más, solo por eso. Creo que se va explicando todo bien, ¿vale? Si alguno no se va enterando, que me lo vaya diciendo. Dicho todo eso, que yo creo que se va explicando normalito, hemos explicado las características de combate, eh, los títulos, lo que viene a ser la sub, pues nos irá ahora mismo eh, los objetos, ¿vale? Los objetos, como hemos dicho, en este caso, Gil es un llevadero de tropas, por lo tanto buscaremos mando, mando muy importante. Y ataque de unidad o defensa de unidad. Y la sub buscaremos una que nos repercuta en lo que queremos hacer del escuadrón, ¿vale? En este caso a Gil le buscaremos mmm, la sub de. Eh, posiblemente de fuerza, ¿vale? O fuerza grito de guerra. Una de esas dos buscaremos. Mmm, todavía tengo que pensármelo. Mmm, dicho eso, vamos a empezar a mirar todo lo que tiene. Y vamos a comenzar a montarlo, ¿vale? Antes que nada, lo que vamos a hacer es un pequeño descanso de 5 minutos. Me voy a revisar bien toda su mochila y luego continuaremos, ¿vale? Porque si no, eh, se nos va a ser muy, muy largo y hay que respirar también. Así que vamos a ir al lío. A ver, lo tenemos por aquí. Eh... Vale, pues ya estamos por aquí, vale. Vamos a continuar. ¿Cómo sé qué comandantes centrarme y en cuáles no? Lo primero, si es legendario, vale. Normalmente los legendarios en respeto 3, por lo general, ya te suelen funcionar. ¿Y qué pasa si tengo un comandante legendario inferior a respeto 3? Tendría que ver muy bien sus habilidades, vale. En caso de que utilices un Gilgalad respeto 1, no podrás subirlo de nivel 40. Os explicaré un poquito los estándares de los niveles para que lo tengáis en cuenta. Desde respeto 0, es decir, desde que tienes el comandante hasta el respeto 1, no pasará de lo que viene a ser el nivel eh, 30. A ver si lo veo por aquí. Eh, vale. Nivel 0. Respeto 0 hasta respeto 1, no podrás pasar de nivel 30. De respeto 1 a, a respeto 2. Respeto es todo esto, ¿vale? Esto de aquí. Si vosotros pincháis, lo podréis ver: respeto 1 y respeto 2. Eh, hasta respeto 2 no podréis pasar de nivel 40. Y a partir de respeto 2, como lo podéis ver aquí, ya lo podrá subir al nivel 50. En el juego, el máximo nivel es el 50. ¿Vale? Para los que tenéis duda. Lo primero, eh, como decíamos, ¿qué comandante puedo elegir? Si soy un respeto 2, mínimo, mínimo, mínimo. Jugar con un comandante respeto 2. ¿Vale? Si no, tienes el respeto 2. Eh, vas a estar muy jodido con ese comandante... Porque al no poder subirlo más de 40... Va a estar muy limitado, ¿vale? Eso no me ha gustado mucho lo que han hecho... Pero... Pero bueno... Luego tenéis que tener en cuenta las habilidades que tiene... Por ejemplo... Esto se desbloquea en el respeto 3... Esto se desbloquea en el respeto 5... Por lo tanto... Solo podrá jugar con estas dos habilidades. En el caso de Gil Galad es un comandante de respeto 3 y sí que podría jugar con este comandante en respeto 2. ¿Vale? En caso de que lo tengas en respeto 2 y me estés preguntando, oye, pero es que lo quiero usar. Pues sí, podría. ¿Por qué? su potencial es un respeto 1 de abajo, ¿vale? Y luego en el respeto 1 de arriba podrías mirarle el aturdimiento. ¿Es bueno? Sí, es bastante útil. Por ejemplo, Ganda de Blanco. Ganda de Blanco, eh, respeto 1, estaría más limitado, ¿vale? A daño. Y como hemos dicho, el daño concentrado tóxico ignio en el 2.0 está bastante limitado. Está bastante capado, por así decirlo. Otro comandante con nivel de respeto inferior a 3 que podrías utilizar, por ejemplo, pues Eomer, ¿vale? En el escuadrón de caballería. ¿Por qué caballería? Como hemos dicho, pues te lo está diciendo en sus propias habilidades. En caballería tendríamos eh, Mariscal de la Marca, que darías como un daño mixto y luego aparte reducirías daño, ¿vale? No es lo más óptimo, por supuesto que no, pero mmm, no tendrías otra opción, claro, si es un respeto bajo. Otros comandantes que puedes utilizar con respeto bajo son Denesor e Inrail. ¿Y en qué respeto los puedes utilizar? Estos yo diría que son los únicos que puedes jugarlo en respeto 1 mínimo, ¿vale? Mínimo mínimo, no podrías jugarlo con respeto 0. ¿Por qué? Porque eh, por lo menos necesitas un nivel 40, ¿vale? Y luego porque tienes la curación, que es lo más importante de estos dos, básicamente los quieres por la curación que tienen. En el escuadrón de caballería. ¿Y por qué de caballería? Pues como hemos dicho, eh, unidad mediana son caballos, ¿vale? Unidad pequeña son tropas a pie. Y unidad grande son tropas eh, grandotas, ¿vale? Como son los, los trolls, etcétera. Pues lo querremos solamente por la curación. Así que podrías jugar con ellos. Pero el resto de comandantes, ninguno te lo recomiendo. Por respeto tres para abajo, ninguno, básicamente, ¿vale? Alguno puntual te puede funcionar. Tendrías que ir mirándotelo. Tendrías que probarlo. Es que no te puedo desglosar todo. Si te lo pudiera desglosar todo, te lo diría. Pero. Pero no sería lo más práctico, ¿vale? Respeto tres para abajo, ninguno, prácticamente. ¿Cómo sé que Gigalad, eh, como íbamos diciendo, le vamos a poner equipamiento de tropas? Pues por las habilidades que tiene. Y porque tiene mando, sobre todo por el mando, vale. Los llevaderos de tropa tienen una cosa muy buena y es que te va a decir que tienen mando. Si pincháis aquí veis que su mando básico son 156. Si pincháis en un comandante guerrero veréis que su mando es ridículo. Por lo tanto, vale, mando de comandante guerrero eh, 94 es muy bajo. Mando de comandante eh, eh, llevador de tropa pues superior a 100, vale. Todos los que son superiores a 100 ya los puedes llevar como llevadero de tropa. En este caso Eomer pues lleva mando de 100. Te va a ir muy bien, pero lo óptimo en este comandante viene a ser pues el comandante guerrero. Son unos pequeños tips, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Eh, Legolas, comandante guerrero, tiene muy poco mando. Kelebor tiene cinco, 105 de mando, por lo tanto, llevador de tropa. Eh, Faramir tiene 88, por lo tanto lo utilizarás como comandante guerrero, ¿vale? Lo he visto como comandante guerrero y funciona muy bien. Eh, Denesor, tiene 48. Lo llevarás simplemente como support, ¿vale? Es ridículo el mando que tiene. Mm, por lo tanto, lo llevarás como support, nada más. ¿Por qué support? Porque te cura, ¿vale? Te cura, aparte, mete locura al enemigo. Bueno, eh, te mete locura a ti, pero te reduce el daño si te meten locura. Eh, aquí lo tienes, eh, te da beneficio, ¿vale? Es un support, solamente un support, no va a hacer daño, de eso nunca lo vas a hacer, lo vas a ver que haga daño. El Roir, el Roir tiene un mando muy bajo, ¿vale? Eh, es, un bajo, es un mando muy bajo, pero es un llevador de tropa, por lo tanto, mmm, básicamente no sé en qué se han basado los desarrolladores para hacer estas basuras que han hecho, ¿vale? O sea, es que no, tendría, no tienen mucho sentido muchas cosas de lo que tienen aquí. Pero, el roir, consejo, como te he dicho, tú ves que tiene poco mando y lo puedes llevar por, por DPS, ¿no? Porque yo te he dicho que tienes menos de 100 de mando. Vale. Va a ser aquí y te pone que hace daño. Esto es otra locura que tienen los desarrolladores. Y yo te diría que una mierda pinchar un palo va a ser el roir daño. O sea, olvídate de eso. Te, te marca como capitán, ¿vale? Es que hay cosas que me cabrean, porque la verdad es que se podrían haber hecho muy bien y la han hecho como el puto GT. O sea, de verdad, ¿eh? Es que me cabrea muchísimo. Cosa importante. Cuando tú pinchas en sus habilidades, eh, aumenta el daño. Mm, esto es que él hace daño, ¿vale? Cuando pone inflige y pone daño físico, daño concentrado, daño tóxico, daño ignio. Es que él hace daño, ¿vale? Sinceramente, a mí que me digas es que este comandante es un comandante de daño, es para ir y quemarte la puta empresa, ¿sabes? Porque es un puto inútil a la hora de, de, de hacer hasta las estadísticas. Es que la verdad es... Si Puta inutilidad, tío. Yo no lo entiendo. Es que estos son los cabreos que, que me entran cuando, cuando veo las tonterías estas. Luego tenemos medio elfo, que es el ataque de la formación de hombres o elfo del comandante, aumenta tal por ciento. Me está queriendo decir, es que, es que fijaros la incongruencia, ¿vale? Esto es solamente para las tropas. Esto es solo para las tropas, ¿vale? Aquí tenemos la formación del comandante, eh, aumenta tal, tal, tal. Por lo tanto, esto solamente le afecta a las tropas también vale Cuando pone la formación de comandante, en un sitio pone eh, que es para las tropas y en otro es para, lo, para el comandante y las tropas. O sea, es que son putas incongruencias, ¿sabes? Que, que me cabrean muchísimo. Esto solo afecta a las tropas, ¿vale? O sea, que también olvidaros de esto. Y esto, pues son tres formaciones aliadas, que esto sí que aumenta eh, comandante y tropas. Esto y esto es lo único que tiene de comandante de daño Así que cuando yo voy aquí Al asterisco, ¿por qué coño me tocan los cojones De esta forma? Es que no, no, no Tiene ningún puto sentido, ¿vale? Estas tonterías, es que no las tiene No lo tiene, es que no lo entiendo mm, Luego yo voy aquí a Falgin Y me pone que es un Primero reclamo esto, que, que es otro comandante Como si fuera comandante de daño O sea, ¿tú me estás vacilando? Eh, es que ¿Es que me estás vacilando? ¿Qué, qué coño te pasa? No lo entiendo es que no lo entiendo, tío. De verdad, ¿eh? Es que estos son eh, gilipolleses. Eh, Tonterías muy grandes, ¿vale? Muchos errores, muchísimos errores en el 2.0, muchísimos. Y, y, y... Me cabrean. Bueno, como íbamos diciendo, ¿vale? Gilgalad, eh, llevador de tropas. ¿Por qué? Porque tiene habilidades de llevador de tropas, ¿vale? Vamos a empezar a montar. Hemos dicho que lo importante de esto. Definitiva, ¿vale? Mando y ataque o defensa de unidad, dependiendo de lo que queramos. En este caso le vamos a poner ataque de unidad porque en su R3, en su respeto 3, tenemos que eh, modificado por el atributo de ataque de la unidad. Así que vamos a buscar mando y ataque de unidad, básicamente. Y a ver qué tenemos por aquí. Eh, de objetos que tenemos. Que tenemos eh, martillo gigante, ¿vale? Martillo gigante y ataque. Vale, ¿y por qué le pondré esto a Gigalad? Eh, esto básicamente va a desaparecer. Esta daga. A ver, quiero ver qué es lo que tiene dentro primero. O sea... Materiales... Nada, esto no tiene nada interesante dentro. Y esto no tiene nada interesante dentro. Casandum. Esto tenemos aquí. A ver, importante. Cuando vosotros tenéis un objeto, ¿vale? Y no sepáis qué es lo que tenéis dentro de este objeto. Cuando veis que no tiene estrellas y no tiene este, este cuadradito así marcado como este de aquí. ¿Vale? Es que no tiene nada dentro. Si vosotros pincháis aquí, veréis que no sale nada, ¿vale? En los que sí tienen esta carátula y las estrellas, pincháis en el libro y vais a materiales cuando vais a materiales tenéis un refinamiento el refinamiento es el cuadradito plateado vale y cuando tenéis las estrellas es el refuerzo vale el refuerzo son las estrellas o sea que para que lo tengáis en cuenta voy a mirar qué es lo que tiene cada objeto dentro en este caso no tiene nada vale es accesorio gastado por lo tanto no devolverá accesorio gastado aquí no tiene nada más que refuerzo en este caso nada interesante por qué porque no buscamos concentración en ningún comandante. Hemos dicho que la concentración es ridícula y no nos interesa. Eh, defensa y ataque, vale. Pero la sub que tiene es la que os dije que no me gusta nada, ¿vale? Que es la de poder abrumador. Por lo tanto, la descartaremos. Iniciativa. Iniciativa, vale. Pero es que nos da todo de comandante. En este caso, concentración, dos puntos. O sea. Esto es una puta mierda, básicamente. Y luego aquí tenemos lo mismo, pero con otra sub, si os fijáis, ¿vale? Son dos sub distintas. La sub viene a ser el cuadradito plateado, como os he dicho, que se pondría aquí. Así que, eh, nada, dicho eso, con el equipo dorado, hemos visto que aquí tenemos lo mismo. No nos sirve nada. Y este, pues, ya lo hemos visto, ¿vale? Es que no tiene nada tampoco así. A ver, vamos a empezar a montar. A Gigalad. Vale, Gigalad respeto 10, un respeto muy alto, está muy bien. Elron respeto 8, me gusta mucho. Y vamos a ponerlo. Poner a Gigalad con el martillo gigante. Ok. Vamos a poner a Gigalad con... Eh... Hombre, con la defensa y con reducción de daño nos podría ser útil, sí. ¿Nos podría ser útil? Sí. A ver, esta armadura nos da concentración de ataque de comandante, que en este caso no nos interesa. Vale, nos interesaría si nos atacasen siempre con este tipo de daño, pero mmm, no nos interesa ahora mismo. Por lo tanto, mmm, velo de montarás no lo quiero desperdiciar de esta forma, así que no. Esto me da defensa y esto me da defensa. Eh, Podríamos meterle PV de comandante. O le podríamos meter armadura de trago. Vamos a meter la armadura de trago. El casco. Claro, el casco este está muy bien, ¿vale? Lo que hemos dicho, la reducción de daño. ¿Por qué está muy bien la reducción de daño? Porque si nos golpean a las tropas y tenemos reducción de daño, pues no nos hagan tanto daño. ¿Vale? Eh, tenemos el casco. Y luego tenemos para finalizar los fuegos artificiales. En este caso. En este caso. Nos irá muy bien. Vale, Gigala. Como hemos dicho, necesitaremos ataque de tropas, ¿vale? Por lo tanto, eh, aquí lo tenemos. Ataque de tropas. Fijaros, ataque de tropas, unidad de ataque, unidad de ataque, unidad de ataque. Y luego tendremos el martillo gigante. ¿Vale? Este arco se va a romper, ¿vale? Este arco se va a ir fuera. Reforzar. La lanza de Rohan también se va a ir fuera. O sea que... Eh, bueno, vamos a meter primero... Vamos a meterle primero... Mmm, a ver si lo encuentro. Tío, está bajo de todo, ¿eh? Vale. Vale, ahí tendremos esto. Cualquiera que tenga una duda, que pregunte. Vale, si no preguntáis, doy por hecho que no tenéis ninguna duda. Así que perfecto. Eh, PPP. espada de Noldor hemos dicho que esto fuera esto fuera no esto no esto fuera y esto fuera hemos visto que él no tiene comandantes de daño concentrado vale así que le dejaremos esto aquí montado este Gil quedará de esta forma Dain de, Dain hemos dicho que es un comandante guerrero Hemos visto sus habilidades. Por lo tanto, vamos a ir a, en este caso, comandante daño. ¿Vale? Es lo que nos interesa en sus objetos. Y ataque de comandante. ¿Vale? Esas son las dos cosas que nos interesan. A ver. Si yo le pongo esta, la puedo refinar. ¿Vale? Si yo le pongo esta, la puedo refinar. Una, dos, tres. Eh, le voy a poner claro, él la ha puesto esa por eso de ahí si yo le refino esto subirá a 7 pero me aumentará la concentración que ahora mismo no lo quiero esto tiene que subir esto tiene 184. Esto fuera. Uy, uy, Esto fuera. Esto fuera. Dime que te quitas. No te quitas. No te quitas. Esto fuera. Tendría que haberlo quitado todo antes, ¿no? Porque ahora es un poco incordio. Vale, importante. Si yo lo tengo bloqueado el equipo. Yo, por ejemplo, este equipo lo tengo bloqueado. ¿Veis que sale en oscuro? Antes tenía que pinchar y salir. Si yo ahora lo tengo aquí, ¿vale? Voy a él y le pincho, me dará seleccionado los siguientes objetos. Sombrero, ¿quiere desbloquear estos objetos y usarlos como materiales? Ok. Entonces, todo lo que tengo ahí me lo dará, ¿vale? Es un, una, una nueva cosa que han implementado, pero bueno, básicamente tampoco es que sea nada del otro mundo. Podrían mejorar otras cosas y dejar estas tonterías, la verdad, ¿eh? Dejar estas tonterías eh, para otra cosa. Comandante iniciativa, como hemos dicho, es muy importante la iniciativa para los comandantes lentos, ¿vale? Buscaremos la sub de iniciativa. Yo os recomendaría nunca buscar sub iniciativas. La sub es esto de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás perdiendo una sub, en este caso, de, de hacer más daño por la iniciativa. En caso de tener un objeto, en este caso, tiene el atuendo de Berserker que te da iniciativa... Pues te parecerá bastante más útil, ¿vale? Eh, tenemos esto de aquí. El arpa se va a ir. Se va a ir a dar puerta. Pero también le voy a quitar a ganda de blanco lo que viene a ser. Es que todo el equipo de daño concentrado, todo, todo, todo el equipo de daño concentrado, se va a ir fuera, ¿vale? Porque hemos visto que, como hemos dicho, tiene Galadriel el respeto 3, ni siquiera el respeto 5. Y luego aparte no tiene ningún comandante. Normalmente los comandantes del mal son los que tienen daños místicos, ¿vale? Fijaros que por ejemplo Arru tiene que le da beneficio a sus tropas, unidades de la formación. Daño indio recibido por una formación enemiga. La formación enemiga es comandante y tropa. Recibirán un aumento de daño cuando sea indio, ¿vale? Cuando tú le ataques a ese tipo de, de formación. Cuando tú le ataques a esa formación. Con daño ignio recibirán un aumento, ¿vale? Que al final, cuando son 10 puntos de 10, es un 12%. Vale, está muy bien. Eh, como hemos visto, no tiene equipo como para decir, vamos a hacer esto. Así que... Esto se va a ir fuera, lo voy a romper todo. Reforzar. Esto hemos dicho de la concentración, no la buscaremos, pero... Quiero saber qué mierdas tiene dentro. Porque si no, la vamos a cagar. Materiales. De estos materiales, fijaros que eh, Amanecer tiene concentración, poca def eh, defensa, ataque poca. No nos interesa, ¿vale? Fijaros que esto es poco. Todo esto es poquito, ¿vale? Mm. Todo esto es poquito. O sea que no nos interesa nada. Vamos a romper esa daga, ¿vale? ¿Cómo vamos a romper esa daga? Pues. Eh, ¿Qué iba a ser yo? ¿Dónde está? Ah, sí, coño, aquí. ¡Ay, pero yo no quería la daga! ¡Ah, oh, retrasado que soy! Quería el anillo, vale, pues lo puedo mirar aquí. Todo esto, vale. Esto fuera también. Esto fuera. Fuera, fuera. Hemos dicho que el arpa lo hemos podido quitar. Y no tiene nada útil. Así que. Fuera también. Fuera, fuera, fuera. Fuera también de eso. Fijaros que ya ha subido el ataque, ¿vale? Nos falta meterle el atuendo. Pero que el atuendo posiblemente lo terminemos cambiando, ¿vale? No me termina a mi... mí. La iniciativa puede ser good. Sí, puede ser good. Venga, va, vamos a meterle. Vamos a meterle el... la protección de número. Que hemos dicho que esta es la que no nos interesará para nada. Y aumentaremos la iniciativa otro punto más, ¿vale? Uno, dos. Eh... Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Desde ya, las piel doradas no me gustan ninguna, ¿vale? Porque nos da concentración, poca, ataque, poco, da defensa de comandante, poco y defensa de unidad, poco. ¿Cómo sé cuánto me va a dar al máximo de estrellas cuando estén todas las estrellas? Eh, esto, pues lo multiplicas por 3, ¿vale? El ataque lo multiplicas por 3, la concentración, etcétera. Siempre para saber cuánto te daría el máximo, lo multiplicas todo esto por 3. Por lo tanto, nos daría 15, 18, 15. Y 6, 6, eh, 3 por 2, 6. ¿Vale? Eso sería el máximo. Por lo tanto, no nos interesa ninguna. Está eh, quedando bien este Dain, ¿eh? Para que lo veáis. Tiene un buen equipo. Eh. Me gusta mucho el equipo que tiene. Mmm. Y luego lo que no me termina de llamar es el hacha de batalla, ¿vale? No nos da tanto daño como, como parecía, bueno, como parece, para el equipo que tiene. Pero... Claro, a ver. Esto habría que subirlo al máximo. Nos daría iniciativa. Nos daría más iniciativa. Nos daría más iniciativa, ¿eh? Una, dos... Tres, tres refinados. Vamos a hacer una cosita. Vamos a ponerle. Claro, porque si tuviera un arco de esto, este sería lo último, ¿vale? Porque tiene un montón de ataque. Pero lo bueno que tiene es que nos va a, da... nos va a dar iniciativa y nos va a dar mmm, ataque de comandante. Esta sub, no soy partidario de utilizarla en Dime, ¿vale? Esta sub. Pero aprovechando la que tiene. Porque al final el Palantir es muy bueno. Es good, ¿vale? El Palantir es good claro a ver la opción la otra opción viable la otra opción viable sería no usar la sub no usar la sub que esto es un poco una locura y utilizar Claro, es que si perdemos la sub es que es una gilipollez hacer esto así porque esto tendríamos 6 de iniciativa más, nos íbamos a treinta y pico. Y se puede refinar. Eh, sí, se puede refinar, pero claro, es que la sub esta realmente no me gusta. Lo que pasa es que quiero aprovechar la sub. ¿Vale? Si hubiera otra sub, pues sí que te digo, vamos a hacerlo. Pero esto es un dilema eh, constante. Vosotros preguntaréis qué es más importante. ¿La sub? Que esto me lo preguntaron el otro día. ¿La sub? ¿O tener el equipo adecuado? A ver. Ahora mismo. Ahora mismo a lo mejor esta temporada. Como todavía el 2.0 es muy nuevo. Posiblemente. Posiblemente la sub no sea tan tan importante. Pero. Os digo yo que de cara a... Mitad de febrero o marzo. No digo por tiempo. No digo por decir una fecha en sí. Lo digo porque ya la gente está empezando a aprender a jugar. Entonces... Todos los que no lleven sub o no les coincida la sub, van a sufrir mucho más a partir de esas fechas. Porque ya la gente, como hemos dicho, ya sabe jugar. Eh, mira, Seiko, justamente lo pregunto. Entonces, ahora mismo, si no me coincide la sub, ¿puedo jugar bien? Sí, ¿vale? Porque hay gente que todavía no se ha enterado de cómo jugar. Entonces, eh, cuando pelees contra ese tipo de tropa, ese tipo de persona podrá ganarle. Pero, claro, los que saben jugar. Igualdad contra igualdad, el que tenga la sub completa, el 90-95% de veces va a ganar. Punto. Ya está. No hay más discusión, ¿vale? ¿Es importante? Sí, es importante. ¿Hasta qué punto? Pues eso depende del contra la persona a la que te enfrentes. Eh, a ver, tenemos un problema. Y es lo que le digo, ¿vale? Tenemos 200 de, at de, de ataque. Pero veo que me falta daño. No me gusta que me falte daño. No me gusta que me falte daño. Pero claro. Si le meto daño. Eh, esto va a ser un dilema. Esto es un dilema. Dilema, dilema feo. Esto es un dilema de los que me cuesta a mí mucho pensar, ¿vale? No es fácil decantarse por un lado. A ver, lo óptimo sería este hacha. Pero claro, es lo que decimos. Eh, lo óptimo sería ponerle esto así. Pero fijaros que ha bajado el daño. Ha subido mucho el ataque. Eh, claro. Claro. Ese es el problema, ¿vale? El fucking problema. Fucking problem. Eh, la lengua al máximo da 27 de ataque y de daño. Y la lanza 21. Pero de 14 a 26. Ya. Es que ese es el problema. Que para ponerle la lanza, pues le dejo el morado. Ese es el problema real. ¿Vale? O sea, eh, ahora mismo, a ver, tendría un buen ataque. Las cosas como son. Tiene un buen ataque. Pero, ¿podría ser mejor el ataque? La respuesta es sí, siempre puede ser mejor. Vale, eh, entonces, como yo siempre digo, lo voy a dejar así. Y a lo largo de la temporada, cuando le vayan saliendo objetos... Retocaremos, pero muy pequeñas cosas, ¿vale? Siempre hay que retocar los equipos, siempre. Nunca va a ser un equipo definitivo. Ni siquiera yo, que lo tengo ya hecho, lo dejo definitivo porque no funciona así. Aragon Rey, uno de los mejores comandantes del juego ahora mismo también. Eh, que Vi alguna tier list, creo que en YouTube, que ponían a Aragon Rey como, como medie, medio malo. Digo, pues, eh, hola. Eh, ahora un rey medio malo Te ha fumado algo Se te ha caído algo eh, Estás bien con tu vida, ¿sabes? No sé, es una forma, ¿sabes? De, de decir no, no entiendo qué es lo que estás haciendo Vamos a buscar la sub La sub, la sub, la sub De grito de guerra o de acción evasiva ¿Vale? Y con esa sub Pues Tenemos esto o Tenemos esto a mí me gusta mucho el arco negro. Las cosas como son. Yo no tengo con el arco negro el mío. Y va muy bien. Muy bien, ¿vale? O sea que vamos a ponerle esto. Mirad. perfecto. Oh, esto, esto es un lujo. Ay, no. No te creo. No te creo. No tengo, no tengo nada de comandante de PS aquí. O sea, ¿en serio? Fuerza, arcano. Eh, Hola. Eh... Uh, no. no tengo, no tengo nada, tío eh, Vale, pues te voy a poner esto Y aquí te voy a poner este Y aquí te voy a poner este Es fuerza, ¿vale? La sub -esta de las hachas son fuerza El daño infligido físico eh, Por la formación de comandante Aumenta un 10% O sea que él va a hacer más daño, ¿vale? Eh el hacha, ya. Eh, yo so, igual solo podía poner el poder abrumador. Perseverancia en ronda 5 en adelante sube un 10% de daño. Funciona eso, ¿no? Sí, exacto. El eh, Ezar. El eh, Erivel, es el dueño de esta cuenta, ¿vale? O sea, para que lo sepáis. Ay, dime que lo he dejado pinchado, tío. Sí, fuerza. Pues eso. Esto es que no me gusta nada, tío. No me gusta nada, 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 nada. nada. Así que vamos a ponerle. Una mierda, pinchar un palo, vamos a poner eh, Ah, no puede ser No te creo Pues nada, pues Un Aragón rey moradito ¿Vale? Moradito Mi Aragón rey, también el respeto 5 ¿Vale? De esto, es, esto es una mierda La verdad, eh las placas de durin son una mierda. Yo las tengo por, porque no las he roto, pero es una puta mierda. A ver, el Ron tiene que llevar, para que os hagáis una idea, grito de guerra. Casi siempre, ¿vale? Casi siempre. Pero claro, aquí tenemos otro problema. <laughs> eh, tenemos otro problema, y es que tampoco nos van a coincidir las subs. Las subs, eh, por lo tanto, vamos a meter fuerza. Es que no coincide nada, chaval. Nada, 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 eh. Ay, Dios, esto es para mandar a la mierda a los desarrolladores, la verdad, eh. Con esta puta mierda que han hecho, es que mala hostia me ponen, tío. De verdad, eh, te lo juro. De verdad, eh. Es que lo digo en serio. Esto es, que es una cosa que, que no, no se entiende. No quiero ponerle fuerza, pero es que le voy a tener que poner fuerza. ¿Por qué? A ver, una cosa a resaltar. ¿Vale? A resaltar muy importante, que lo tengáis muy en cuenta. Todos los comandantes que tienen en las primeras rondas de la formación eh, una probabilidad de golpe extra, como son Ron, mmm, Gandalf. ¿Vale? Os lo voy mostrando. Y encima se me sale. <laughs> Paciencia, ¿eh? Paciencia, paciencia. Que luego. Eh, Rey brujo. También, ¿vale? Golpe extra. Al máximo, golpe extra. Todos estos comandantes. Hay dos opciones. Para que sean buenos. Y es. O le pones. Eh, ¿Dónde está ahora esto? Grito de guerra. Esto olvidaros, ¿vale? Os lo quiero enseñar por esto. Grito de guerra. O. Eh, lo que viene a ser... ¿Dónde coño está? Ahora. O fuerza, ¿vale? Fuerza, grave tengo aquí puesta. Cualquiera de estos lo óptimo sería grito de guerra. ¿Por qué? Porque ya que vas a atacar do durante dos, tres, cuatro rondas con golpes extra, eh, pues métele un aumento al menos aprovechando esto, ¿vale? Las primeras rondas, o sea, por supuesto. Es que no, no hay mucha discusión ahí, ¿no? Yo creo que se ha entendido bien. Eh, a ver, lo que os decía. Si yo le quiero meter esto. Y aquí no me va a coincidir, pero es que me la, va, me la va a sudar de tal forma. Fijaros lo que os digo. Que le voy a meter... ¿Qué coño pasa aquí? ¿Por qué, ¿por qué se ha desmarcado, tío? ¿Por qué se ha desmarcado? En ¿De serio, tío, no tengo un... No tengo, ¿No tengo un arco? ¿De verdad? O sea, ¿en serio? ¿No tengo un arco? No, no te creo. De verdad no tengo un arco, tío. Mira, tengo esto. Me hemos dicho que el mando es muy importante. Fijaros que todo lo que es unidad de ataque que sea alto, fijaros todo lo que es unidad de ataque alto, eh, el mando es alto, ¿vale? O sea, en este caso subirá al 30. ¿Por qué? Cuando vosotros lo tenéis al máximo, pues es eso. Eh, ¿Por qué es 35? Ah, vale, porque no está refinado, coño. Es que soy. Estoy que no estoy, eh. Eh, no puede ser, no puede ser, de verdad os lo digo, no puede ser que no tenga yo eh, la sub de grito de guerra. La tengo aquí, tengo aquí, o sea, no me toque los juegos, tío, o sea, no puede ser esto. Ah, de verdad, ¿eh? Es que no puede ser. A ver, todo lo que quiero no, no tengo nada, ¿qué, qué pasa aquí? Mm. A ver, pum, pum. cualquiera, a ver, si vosotros hacéis esto, ¿vale? Eh, no es lo óptimo. Pero si le dais a refinar y pincháis en, una, en un arco que tengáis refuerzo y refinamiento, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que si hacéis esto y está reforzado, reforzado, si pincháis aquí, lo sabréis lo que es. Esto es reforzado. Y esto es refinado, ¿vale? Aviso de spoiler. Si vosotros lo hacéis de esta forma, todo lo reforzado, todo, no hay nada. Que se vaya a salvar, se va a quedar como objeto gastado, ¿vale? Por lo tanto, todo esto que lo veis aquí desaparece y se convierte en objeto gastado. ¿Cuántos? Pues la misma cantidad que tienes aquí, pero en objeto gastado. Por lo tanto, si no tienes nada útil aquí dentro, hazlo. Si tienes algo útil, eh, piénsatelo. Una, dos, tres o cien veces, las veces que te dé la gana, ¿vale? Y el refinado, pues te va a dar eh, lo refinado, en principio, lo debería de dar igual, ¿vale? Al menos era así anteriormente. Eh, si pincháis aquí antes de darle, ¿vale? Os pone encargo. Y tenéis que leer el textaco este de aquí, súper inútil, ¿vale? Que os dirá, los materiales de refinamiento del equipamiento reforzado se consideran equipamientos, ¿vale? O sea, fíjate, cuando los materiales agregados superen la cantidad requerida, el exceso se te devolverá como equipamiento, como equipamiento. Los materiales de refuerzo te, da, te serán devueltos como equipamiento usado. Eh, Arco del bosque negro 4 y arma gastada 19. Por lo tanto, arco de bosque negro. El arco de bosque negro, esperar que lo vuelva a hacer, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Arco de bosque negro es este arco, ¿vale? Es este mismo arco. Por lo tanto, te devolverán 4, como han dicho, y 19 armas de esta: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 2, 20, menos 1, 19, ¿vale? Por lo tanto, eh, no nos están engañando. ¿Vale? Fijaros. 19 y nos darán los 4. Por lo tanto. ¿Y qué 4 te van a dar? Pues volvemos a pinchar. Venga, volvemos a pinchar. Los mismos 4 que tienes aquí. ¿Vale? Los mismos 4. Menos eh, 1. El primero se te quitará. ¿Por qué? Porque el primero va para aquí dentro. Si no me equivoco. Ah, no. Este, ¿eh? Vale. El de la pantalla principal, en este caso, el sur de cuchilla, os lo da aquí, ¿vale? Y el resto, los otros 4 que están aquí metidos. Aquí metido. Este sí que os lo devolverán tal y como están, ¿vale? Y ahora lo veréis. Venga, va, vamos a dejar de pajarear, que estamos pajareando mucho y no me gusta que pajaremos tanto. Eh, se me ve muy grande, se me ve bien, se me ve mal, yo qué sé. Yo estoy viendo aquí la pantalla, yo creo que se ve bien, ¿no? Pero la pantalla como... Uf. Eh, vale, y hemos dicho que este, casco no, este arco no lo queríamos, pero si vamos a la carpeta veremos que nos habrán devuelto... Pues los cuatro, ¿vale? Uno, dos y estos dos que eran iguales, acordaros, ¿vale? Si no volvéis para atrás el vídeo y lo veis. Eh, estos cuatro nos lo han devuelto. Por lo tanto, vamos a ponerle a Elrond, pues su sub. Su sub. Uh, buena. Vamos a pinchar aquí. Esto parece tontería, pero tiene su, su faena, ¿vale? Mm, esto de aquí. Como hemos dicho, mando y ataque unidad. Por lo tanto. Eh, vamos a ir viendo esto. Ya puedo decir que hoy voy a me va a costar dormir con el monte, o sea, para que veáis. Pero como no lo no haga así, mmm, últimamente tengo un sueño en el cuerpo que me cuesta la vida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, arco de bosque negro. Oh, esto es lo más agotador, ¿vale? O sea, a ver si tal. Si lo veis en indiferido, indiferido pues ya sabéis eh, adelantarlo y ya está. Así os ahorráis toda esta chorrada. Esto tendría que haber un método que te permita hacer directamente el refuerzo, el refinado a las veces que a ti te salga de los huevos. Porque la verdad, esto es súper incómodo. ¿eh? De verdad lo digo. Eh, tanta, tantas cosas que hacen. Eh, bueno, pues eso, ¿vale? Este sería el error que se le quedaría. Habría que reforzar, refinar, ¿vale? Pero vamos a ir preparando el resto. Vamos a hacer un marcaje. Tenemos a Dine hecho. Tenemos a Gigala hecho. Este está a tope. Este está a tope. Tenemos un, un Elrond hecho. Tenemos un Aragorn Rey hecho, ¿vale? Falta refinar, que lo refinaremos si tenemos alguno. Hoy sí tenemos, ¿vale? Pues luego lo refinaré, ¿vale? Para que no se os haga tan pesado. Tenemos un Supor como Gandalf el Blanco. Por lo tanto, si Gandalf el Blanco es un Supor hemos dicho de que le meteremos eh, reducciones de daño. ¿Y qué es lo que nos está diciendo que necesitamos con Gandalf el Blanco? A ver, necesitamos defensa, necesitamos reducción. Necesitamos concentración. Vale, pues os hago un spoiler. En su R3, pinchéis en concilio blanco y os pone que os da un 18% menos de daño recibido los primeros 5 ataques. Vale, que sube a 6 y luego que suba a 7. Pero es modificado por concentración. O sea, que aquí os hago un spoiler de lo que tenéis que buscar. Pues concentración, vale. ¿Qué le pondremos de concentración a gana de blanco? No os calentéis, vale. Os lo digo desde ya: no os calentéis y buscarle un equipo morado. Ay, en serio, tío. No tengo ni siquiera... De verdad, ¿eh? De verdad. O sea, de verdad, tío. Vale, pues voy a buscar. No quiero esto. Pero si te he marcado. Si te he marcado. ¿Por qué aparece lo que te dé la gana? ¿En serio hay marcado otra cosa? Delito de guerra. No quiero esto. Es que no quiero esto. No quiero esto, tío. A ver. Pues lo vamos a poner... Lo que hemos dicho, ¿vale? Un supo, le vamos a poner iniciativa. Pero es que tampoco tengo nada, es que no tengo nada de nada, tío. Esto no puede ser, no puede ser. De verdad, ¿eh? Ay, Dios. Ay, Dios. Dios, 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 Dios. ¿No tengo ni casco? De verdad, tío. De verdad, ¿eh? esto es una, es una cosa que de. De no creer. Esto es una cosa de no creer. Esto es una cosa de ver y no creer. De verdad, ¿eh? Os lo, lo juro. Esto es de ver y no creer. Mira, el arpa si sí lo tendríamos. El arpa. Pero claro, es lo único que vamos a tener aquí. Es que no tenemos más nada. ¿Por qué no más haría? ¿Por qué no me salía el casco? O sea, aquí tengo un casco. Aquí tengo un casco, ¿por qué no me salía el puto casco, tío? ¿Por qué no me salía el puto casco? Aquí tengo el casco, ahí tengo el arpa y me falta ahora espada y armadura. Pero bueno, eso, eso me da un poco igual. A ver, esto no lo quiero para nada, no quiero ataque, hemos dicho que no quiero ataque. Lo que quiero es, pues, hacer posible la piel de cazador. Pero bueno, si no hay, tampoco me voy a calentar mucho con eso. Eh... De verdad, ¿eh? O sea, es que esto es una, una puta cosa increíble, tío. A ver. serio se desmarca, tío? Oh. El arpa. El casco. Ahora sí salen, ¿no? Hijo de puta. La Armadura. Y esto, pues mira, de aquí le vamos a meter defensa, unidad, ¿vale? Y mando. ¿Por qué? Porque como es un support, lo vamos a llevar con tropa, ¿vale? Entonces vamos a aprovechar un poquito el mando. Y esto. Pero aquí tengo un problema muy gordo. Muy gordo. Le vamos a meter. Fíjate, estoy por meterle esto, ¿eh? Fuera de coña. ¿Esto cuánto subirá? Es que, claro, el equipo azul no se puede reforzar de la misma forma. Pero tengo una cosa, entre esto y esto le pongo esto. O sea, esto es que no quiero usar un, una dorada para esto, tío. Está flipando. Vale, la sube es muy importante. Es un 20% tres rondas. O sea, que me, me vale. O sea, me vale. Pero es que mmm, me estás contando, ¿sabes? Vale, pues llevo. Ahora mismo llevamos un, hagamos un recuento. Llevo. Un supo. Dos comandantes llevadero de tropa. Y dos eh, DPS, ¿vale? O sea, este es el recuento que llevamos actualmente. O sea, no sé si se me ve bien. Yo me veo ahí un poco achicado. Achuchado ahí, yo que sé. Y luego tenemos Escuadrón de caballería. Con Eomer de DPS. Tenemos a Seoden. Tenemos a Denesor. O. O a Inrail. ¿Por qué? Porque os cuento A ver Esto los tengo que subir, ¿vale? Pero bueno Eh... Eomer Seoden Inrail Y Elrond ¿Vale? Escuadrón de caballería Actualmente Este escuadrón de caballería va Roto Rotísimo ¿Vale? O sea Este sería su escuadrón de caballería Eh... Pues eso Entonces lo que voy a hacer es eh, Pues nada Empezar a subir a ver Qué es lo que nos queda de equipo Así que... Nada Eh... No queda otra. Eh, pe, 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 pe. Tengo esto. ¿Y qué tengo aquí dentro? ¿Qué tengo aquí dentro? Oh, 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 oh. Nada. Nada de nada. Tengo. No tengo nada. O sea, de verdad, eh. No, estoy flipando, tío. Estoy súper flipando. Es una puta mierda. Esta puta mierda se va fuera. Lo de ya no. Pone la armadura dorada, que es la que más concentración. Da, ya, si ya se ha puesto, ¿no? Eh, bueno, ya, lo que pasa es que quiero subir esto. A ver si, si me sobra esta, no la voy a usar, ¿eh? Ya, ya. Si, si me sobra esta, no la voy a usar. Por pues eso no ha dejado, me la he dejado ahí aparte, ¿ves? Esta armadura del este. Pero que nada más, ¿eh? O sea. No, no, no va a valer para nada más esta mierda. madura de batalla. ¿Vale? Entonces tenemos un equipo para DPS dorado. Tenemos. Eh, ah, bueno, ahora os diré otra cosa que me han comentado, ¿vale? Y, y vosotros, eh, a lo mejor algunos tenéis la misma duda, o sea que dadme un momento que me concentre, porque si no, me desconcentro yo solo. Y si me desconcentro es mal. Eh... Putas mierdas de armaduras que hay en el 2.0, ¿eh? De verdad. Esto es defensa de unidad. Vete a tomar por culo, hombre. Las la, la placas de Durin, la cota de Mitril, todo lo bueno que era en el 1.0, todas las cosas buenas. Y ahora nos dan estas putas mierdas, ¿sabes? ¿Qué dices, tío? ¿Me estás vacilando? ¿Qué coño te pasa? ¿Que te has fumado algo? De verdad, ¿eh? O sea, os lo juro, chicos, os lo juro. Eh, lo que voy a hacer es refinar con esto que hay aquí. Vosotros preguntaréis, ¿por qué lo vas a refinar? Si es un llevador de tropas, no te haría falta refinar. Ya, pero no la quiero perder. Por lo menos que la tenga ahí dentro, ¿sabéis? O sea, por lo menos que la tenga aquí dentro. Por lo menos esa no la pierde. En cambio, esto ya lo iba a perder de cualquier forma. Por lo tanto, pues mira, pues por lo menos está aquí dentro, ¿sabes? Esto fuera y esta puta mierda también fuera. O sea, de verdad. Es que la azúcar han puesto en el 2.0. Hay muchas cosas que. Uf, que son... son inútiles hasta para hacer las cosas muchas veces, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué me estás contando, tío? No, lo, no encuentro sentido. No encuentro sentido, de verdad, ¿eh? De verdad. Eh, a Blanco, digo, sí, sí, lo, le voy a poner esa armadura, por eso no la, no la he usado. Eh, se la, le voy a poner esa, seguramente, en vez de la otra. Pero tengo que hacer un recuento del objeto, ¿vale? Por eso estoy haciendo esto, compi. Eh, el Heatline, que antes tenía eh, las Nemesis. Eh, esto que nunca valió para una puta mierda tampoco vale ahora. O sea, ¿sabes? Cosas que dices, tío. ¿Vale? O sea, esto lo voy a dejar. El asedio hemos dicho que no vamos a usar nunca, nunca, nunca esto, ¿vale? De asedio. O sea que esto se lo pueden meter por el culo tal y como han venido a jodernos el, el Race to war Pues que hagan eso, ¿vale? O sea, cojan su objeto y se lo metan por ahí. La verdad, tío. Esto es una cosa increíble. Hostia, es tío. Tienes aquí una, un objeto dentro, tío. Dos, dos objetos dentro. Qué pena, tío. ¿No, no has escrito para que te.? Debo... Ah, bueno, él es gastado. Ah, por culo. De... Ah, vale, mira. Ahora sí lo han puesto, ¿no? Cabrones. ¿eh? Después de que mucha gente haya perdido aquí objetos. Ahora sí, ¿no? ¿Lo ponéis? de puta? Desgraciados que sois. No ha sido una cosa buena. Mira, mira, mira lo que tiene que está cobrando esta gente. Y no ha sido una puta cosa buena, tío. La verdad, eh. Mira, siguiente concentración ha llegado y todavía falta reforzar este objeto. O sea, está de puta madre, tío, esto. Está quedado de puta madre. Mm, casco. Casco sí que vamos a refinarlo, ¿vale, chicos? Eh, porque, como hemos dicho, los DPS necesitan... Eh, pues eso. ¿Vale? Necesita vida, necesitan vida. Ahora necesitan vida los comandantes, ¿vale? Tienes cuatro comandantes, tienes que tener vida, tienes que tener mil mierdas más. O sea, es que no es que me disguste el 2.0, no creáis que me disgusta. Pero hay muchas cosas que es para decir, tío. Eh, ¿Qué lo habéis hecho? Mientras estabais cagando, o sea, ¿estabais cagando y estabais haciendo el algoritmo para el 2.0? ¿O qué me estás contando? Porque no lo, no lo entiendo, es que no lo entiendo. Esto es en plan. ¡Ah! Le dejo a mi hijo de 10 años que me haga el algoritmo del juego, ¿vale? Mm, ya está. O sea, eso es lo que han hecho. No, no han hecho nada más. Eh, vale, tenemos a Ginli, otro DPS. Y luego me interesaría mucho, mucho, mucho El escuadrón de caballería, ¿vale? O sea que. Eh, a ver, aquí no hay escuadrón de caballería. Uno, dos. Uno, dos. Y ya está Esto es solo daño físico También lo podríamos usar Cuchilla afilada, no la quiero ni ver Es que la verdad es que no la quiero ni ver ¿Qué queréis que os diga? No, no la quiero ni ver Seoden en el 2.0 ha sido súper nerfeado, ¿vale chicos? O sea, os hago un spoiler eh, Tenemos a Alejandro, dice Saludos, saludos, tarde, pero llegué Pues saludo, tío <laughs> Bienvenido eh... A ver, Seoden ha sido súper nerfeado, ¿vale? No voy a mentir, no voy a decir que es bueno, porque es muy bueno, ¿vale? Eh, pero le falta daño. Por mucho que tengáis esto de aquí, mmm, podría ser mucho más daño, pero la verdad es que eh, entre Seoden y Eomer, lo siento, ¿vale? Pero Eomer gana. ¿Seoden es muy malo? No, no es muy malo, ¿vale? O sea, no penséis no, que os estoy diciendo que Seoden es malo, que no vale la pena o que la, lo que vosotros queráis. No, no he dicho eso. No pongáis en mi boca cosas que yo no he dicho. Pero, ¿que podría ser mejor? Pues sí, podría ser mucho mejor. A ver, tenemos un problema, ¿vale? Que os, os, os contaré una pequeña historia. A ver, los jinetes tienen mucha defensa. Pero, eh, aunque vosotros pensáis que tiene mucha defensa y mucha vida. Como esa unidad vale 2 de suministro. Equivaldrá a dos tropas a pie. Por lo tanto. A ver cómo lo digo para que quede claro. Dos, eh, un jinete ocupa lo que viene a ser dos unidades a pie. ¿Vale? Por lo tanto, para saber la cuenta real de vida y de defensa que tiene un, una unidad jinete, tendríais que dividirlo en dos. Tanto el ataque, como el daño, como la defensa, como. Eh, como la vida por lo tanto aunque vosotros veáis que tiene mucha vida y mucha defensa no es así entonces cuando son daños físicos los jinetes aguantan bastante pero cuando se atacan con daños místicos que hemos dicho que daños místicos son concentración tóxico y sufren mucho sufren muchísimo vale entonces yo mmm, me decantaría más por una acción evasiva, cosa que no hay, por desgracia, no lo hay. Aquí no lo tiene el compi. Antes que por convicción, ¿vale? Me decantaría mucho más por eso. Pero claro, como os he dicho, no hay, ¿vale? Así que... Eh, ¿Qué hago? ¿Me pego un tiro? ¿Me pego un tiro o qué? Porque no hay. Y Seoden, normalmente, yo lo coloco de principal, ¿vale? Siempre he colocado... He colocado, bueno, siempre no, a ver He colocado a varios de principales en el escuadrón de caballería Y el que mejor va es COD, Siempre ¿Vale? O sea que eh, alerta de spoiler Pues eso ¿Tengo alguna armadura de trago que pueda re recuperar algo? O sea, tengo algo que pueda recuperar de algo Tengo aquí eh... esto no me interesa No me interesa no me interesa, no, no me interesa. Tengo eso, un problema, un problema. Un problema. Oh, tengo un problema. Vale. Mira, ¿veis? Estas me, esta me irían muy bien también, chicos. Estas van muy bien, ¿vale? Con la defensa de unidad dan muchísimo, da 18. Y esta me hubiera servido, pero no tengo cómo recuperarla, tío. No te lo creo. No te lo creo, no, no te lo creo, no te lo creo Es que no te lo puedo creer, tío, todo lo que busco no tengo, ¿eh? No tengo lo que busco Y no tengo martillos tampoco, o sea que no puedo recuperar, nada. veo, está casi al respeto 3, ¿eh? Ojito Que lo tienes por ahí Ay, Dios, 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 Dios. No tanto, tengo dos escuadrones aquí montados, ¿no? Casi dos Tengo uno 1, 2, 3 Y claro, yo uso Isildur Pero como yo no, él no tiene Isildur Yo le recomendaría usar a Gil, ¿Vale? Entonces sería Vosotros muchos pensaréis que yo utilizo Agil En el escuadrón de, de De elfos Pues no tiene por qué, ¿vale? Podéis perfectamente ponerle eh, Elfos y hacer que este vada Aparte de que este, como support Te va a reducir daños cuando te golpees Si no te golpean, pues no te reducirá daño porque no te habrán golpeado, por supuesto. Por lo tanto, entre este y este con la evasión es un buen escuadrón. Y aparte, Gilgalad con este equipamiento va a pegar. Esta, este, esta es la que tienes que ponerle, ¿vale? Esto olvídate. Esto es una puta mierda. Esto no vale para nada. O sea, su R5 es una puta mierda. O sea, si quieres un Gilgalad, respeto 3. Así, así. Con aturdimiento. Y esto aquí esperando. Va a ¿vale? O sea, esto te lo ahorras. Así va de puta madre. O sea que, eh, dos comandantes que van a hacer daño. No me termina de convencer esto, repito lo mismo. Pero, eh, no voy a tocar nada de momento. De momento se va a quedar así: Ganda de Blanco de Support. Eh, y este como evasión, ¿vale? Y luego tenemos el Escuadrón de Caballería: Tenemos un elron. Tenemos a Eomer como DPS. Eh, Seoden como Support, o sea, como, como principal, ¿vale? Para que nos dé esos beneficios. Y tenemos a Inrail como curandero. No es discutible no ponerle un curandero mínimo en el escuadrón de caballería, ¿vale? No es discutible. O sea, lo he probado de todas formas. Muchas formas. Muchas formas, o sea, demasiadas. No es discutible, ¿vale? O sea, o Inrail o Denesor. A ver, puedes ponerle a Eowyn también. Si te sale de ahí abajo, pues le pones Eowyn. No te voy a decir que no. Pero Denesor o Inrail lo pones. Uno de los dos. Y si no tienes a ninguno de los dos y le quieres meter a Eowyn porque la tienes ahí muerta de asco, pues prueba a meterla también, ¿vale? Pero un curandero en el escuadrón de caballería lo tenéis que poner, si no, mierda para vosotros. O sea, no hay discusión, ¿vale? Eh, voy a leer un poquito, ¿vale? Que os tengo aquí abandonados, chicos, perdonad, es que estoy aquí con mi pelea interna, ¿vale? Eh, a ver, tenemos. Eh, ya ha pasado el equipo ideal para RON... Eh, bueno, sí, hemos pasado de equipo. Es la sub. La sub de Erron tiene que ser grito de guerra, ¿vale? ¿Por qué? Porque aprovecha los tres primeros rondas con golpes de más 20%. Y aparte, pues lo que viene a ser el golpe extra. O sea, por eso, ¿vale? Y luego el equipo, pues daño a tropa, ya está, no hay más misterio. Eh, Eribel dice, ¿no se le puede poner el equipo de Gil? Sí, se le puede poner, pero yo lo que quiero es que tengas dos escuadrones ya montados y no tener que estar cambiando. Con el equipo que tienes, eh. Quiero aprovechar y meterte dos escuadrones mínimo ya montados Y luego ya, si tú lo quieres cambiar poner Aprovechar ese equipo para otro comandante En el futuro, pues lo haces Pero quiero dejarte dos equipos montados Hola, soy nuevo en el 2.0 El principal en el escuadrón ¿Qué diferencia tienen los demás? El principal, si muere A ver, tú tienes cuatro comandantes, ¿vale? Si muere el principal no podrá realizar ninguna acción Por lo tanto, tu, tu, tu escuadrón se quedará quieto Madre mía, chaval ¿Habéis visto la cara que tiene Elrond? O sea, ¿habéis visto la cara así? De loco que se la ha puesto. O sea, flipa, ¿eh? Esta cuchilla de verdad. Eh, si muere el principal, no podrás mover el escuadrón. Si muere el segundo, el tercero o el cuarto, pero el principal sigue vivo, podrás moverlo para donde te dé la gana. Eso sí, el que muera, sea principal, secundario o lo que sea, no podrás eh, utilizarlo. Significa que si, por ejemplo, tengo de principal a Seoden ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo eh, gráfico, ¿vale? Porque, bueno, gráfico, práctico, no sé cómo lo queráis llamar. Principal Seoden. Segundo Eomer. Tercero Inrail. Y cuarto Elrond. ¿Vale? Me matan a Seoden. ¿Qué va a pasar? Solo me matan a Seoden. O a Seoden y a otro, me da igual. Pero han matado a Seoden. El principal. No podrás moverte, ¿vale? No podrás hacer más nada. O sea, solo podrás defender la situación. La posición en la que estás podrás defender. Punto. Me maten el comandante, que me maten sea principal, secundario, tercero, cuarto, me da igual. Las habilidades que tienes activas y la sub de los objetos, incluidos los objetos, no estarán operativo hasta que el comandante no reviva. Y el revivir consume tiempo, por lo tanto, si pinchas en el escuadrón puedes ver la línea roja que te pone eh, 8 minutos tal, 7 minutos tal, lo que sea. Normalmente son cuando te lo matan, calculas 10 minutos, ¿vale? Por lo tanto, si os matan un comandante dentro del escuadrón, os recomiendo que os retiréis. Porque si no, estáis jodidos, ¿vale? Eh, no dejéis el escuadrón ahí con un comandante menos. Aunque tengáis las tropas reforzadas y todo, será una tontería porque perderéis un montón de tropas, ¿vale? Porque no tenéis ninguna habilidad activa. Perderéis todas las habilidades hasta que no recuperéis al comandante. Eh. Luego tenemos oye qué opinas de aso eh, bueno no sé mucho de este juego apenas empecé y no encuentro mucha información las unidades llamadas de la vanguardia hasta qué temporada se pueden usar las vanguardias están siempre eh, las unidades vanguardias están siempre vale eh, beach vi eh, creo que te he visto que has comentado la diferencia de saber cuál es un cómo identificas un comandante que es mm, llevador de jinetes por ejemplo Normalmente suelen ser estos, ¿vale? Que pone unidades jinetes o unidades medianas. Pero luego hay otros que son los comandantes guerreros. Que eso ya lo he explicado, pero bueno, te lo repito. Los comandantes guerreros son todos los que hacen daño. Cuando pone inflige, eh, inflige, inflige, son habilidades que se van a activar para él, ¿vale? Entonces, estos comandantes también le puedes poner jinetes. Pero piensa que van a, van a ser muy costosos, ¿vale? Los jinetes son la unidad posiblemente entre unidad pequeña y unidad mediana. Son las más caras que hay, ¿vale? Creo que me, se me ha explicado. Me, o sea, me he explicado bien, creo, ¿no? Eh, ¿Qué opino de ASO? A ver, eh, te voy a ir a ASO, ¿vale? Que lo tiene aquí nuestro compi, un momento. Eh, perseguidor. Tenemos 400% de daño. Tenemos 130% a tres formaciones. Eh, cada dos rondas. Iniciativa. Inflige daño. Mm, con menos PV. Está bastante interesante. Así por arriba me gusta, ¿vale? Es un comandante guerrero. Eso. Pero es que yo ando en la primera temporada y, ya, y no están desbloqueadas. Eh, vale, pues en la segunda temporada no. Pero creo que cuando pases a, la, a Bolsón Cerrado, que es esto donde está el compañero. Ahí podrás eh, entrar en una campaña. ¿Vale? Ahí podrás entrar en una campaña. Siempre que empezáis, os recomiendo que la primera campaña, cuando entréis a esto que veis aquí. Que es Bolsón Cerrado. Siempre la primera tiene que ser reconstruyendo el esplendor, ¿vale? Es la campaña más sencilla dentro de lo que cabe, ¿vale? Y la que más os va a enseñar a jugar. Eh, pues eso, que faltará un poquito, ¿vale? Para desbloquear ese tipo de unidad. Eh, y nada, eso, cualquier duda, pues preguntáis, ¿vale? Vamos a, a continuar. Eh, bueno, ASO, como te decía, me gusta, ¿vale? Así a priori. Lo tengo en mi cuenta, a lo mejor... Lo subo, lo pruebo y os subo Will. Venga, va, sí, lo subiré y os subo la Will. O sea, la guía, ¿vale? A ver, vamos a ver un poquito de agua. Vale. Eh, bueno, pues eso, cualquier pregunta, pues ir haciéndola, ¿vale? A ver, quiero dejar dos escuadrones montados, ¿vale? Que viene a ser, el primero tenemos, como hemos dicho, Agil, Ganda del Blanco, Dain y Aragorn Rey. El segundo es Elrond, Eomer, Seoden y Inrail, ¿vale? Eomer, a ver, Eomer le quiero dejar equipo montado. O sea que se le va a quedar un equipito, un equipito montado. Vale, esto es un puto problema ahora, esto es un fucking problem, Vamos a ponerle esto, esto con daño de comandante. Cuchilla. Cuchilla. Eh, cuchilla. A ver, ¿le podría poner otro equipo? Sí, la respuesta es sí, ¿vale? Le podría meter otro equipo. Podría ser mejor. Siempre se puede hacer un equipo mejor, ¿no? Siempre. Pero. ¿Qué equipo le pondríais vosotros? Eh? Porque luego, claro, claro, aquí hay un problema. This is the problem. Que es, le quiero meter fuerza porque él sí que hace daño físico. O grito de guerra, me daría igual. O perseverancia, me daría igual. Pero ¿qué mierdas le pongo? Ese es el problema. El problema. El problema. This is the problem. Le ¿Me meto a grito de guerra, toma por culo. Le ¿Eh? ¿Me meto esto. Porque aquí tampoco tengo nada más como para decir. Yo oh, voy a vencer esto, ¿no? O sea... No. Eh, no tengo aquí. Tengo esto. Otro guía de cazador. Pero no tenemos aquí nada. O sea. Esta puta mierda. Eso se lo van a meter por el culo el alpa este. De verdad, ¿eh? A ver. Mm. Yo, siendo, siendo sincero, yo lo tengo con equipo morado full, ¿vale? O sea, le tengo equipo morado. Eh, tendría otro hacha. Pero claro, aquí tenemos un otro fucking problem. ¿Y cuál es el otro fucking problem? Que no puedo refinarlo al máximo, ¿no? Uno, dos, tres. Y no puedo subirlo al cuarto. O sea. O sea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes? ¿Qué? Cuéntame, ¿qué? qué quieres que haga con mi vida qué hago yo qué hago yo contigo qué hago yo contigo porque esto es eh, está dada la verdad es que esto es una venga cálmate cálmate no mates a nadie no mandes a nadie a la mierda eh, no mandes a ningún desarrollador pero la verdad es que el que ha hecho el 2.0 yo creo que estaba cagándole el lavabo y dijo, venga va, cuanto más grande es el truño, más grande hago la cagada de Rise to Court. O sea, yo creo que fue por ese lado, ¿vale? Porque es que si no, si le pusiera esto, por esas casualidades no tengo ni siquiera... Este juego me vacila, de verdad, este puto juego me vacila. Este juego me vacila, de verdad, ¿eh? Os lo, lo prometo, os lo prometo. Os lo prometo. Conocimiento arc... A ver, explícame. ¿Para qué coño quiero yo conocimiento arcano? Que me está dando toda esa puta mierda de daño místico cuando tengo ataque de comandante. O sea... Pero qué mierda me estás contando, igual que la curación. ¿Para qué quiero yo la puta curación en esto, tío? ¿Para qué? O sea, es que de verdad, eh, de verdad, chicos, de verdad. Yo intento estar calmado en la vida, pero intento... Estoy hablando ahora mismo bajito porque si no me van a mandar a la mierda, pero de verdad, tío. No se puede hacer una puta cosa bien, tío. O sea, no se puede hacer una cosa que sea realista y buena. Tanto, tanto problema hay. Yo le pongo esto. Venga, pero es que ahora no tengo, ahora no me coincide esta tampoco. Esto es una puta mierda también, la de las cuatro sub, tío. Es que esto una puta mierda. De verdad, eh, yo intento ser positivo y a mí la gente me dice, es que eres positivo. No soy positivo, lo que pasa es que me intento contener. Me intento contener porque si, me, si no me contengo... Intenta hacer las cosas con tranquilidad, con amor y cariño, no te dicen haz las cosas con amor y cariño y te van a salir muy bien en la vida. Pero, ¿cómo puedo estar con amor y cariño con una puta mierda que no va? Es que no va, tío. Es que no va, luego es que me revientan las ballenas ya, pero es que esa gente se ha gastado 20.000. Y tú te has gastado 4.000 y en el 2.0 parece que te has gastado 10 euros porque no vale nada. Y dices, pues tío, me sale más por ti, ¿sabes? Y es que me pasa lo mismo en mi cuenta. Que dices, es que me están reventando, pero porque no tengo ni la putas sub ni los objetos que quiero. Y encima te dejan probar un mes, como nos dejaron. O sea, es que, de verdad, eh. O sea, de verdad. Uno intenta estar calmado y tranquilo y sereno en la vida, pero uno, pero no le dejan. Venga, va, pues le voy a meter espada corta A dime que me coincide algo, tío A dime que me coincide algo, al menos, ¿no? Que si no me coincide nada, tío si Es que no me coincide nada ¿Esto para qué quiero yo esto? ¿Para qué quiero yo esto, tío? Explícamelo, para qué... Es que no puedo recuperarlo, tampoco Tú me da ataque, y defensa, defensa de comandante. ¿Para qué quiero yo a defensa de comandante? No he visto a una persona en el juego a una persona, os lo prometo, a una persona en el juego que lleve equipamiento específico de defensa de comandante, salvo que lleven a un comandante en particular, que es Falgin. que es Falgin Por esto, o sea, es lo único. que dices, tío? Mm, ¿Para qué quiero yo esa puta mierda de habilidad? ¿Para qué lo quiero? Es que explícame para qué lo quiero. No lo, no lo entiendo, eh, de verdad, no lo entiendo. Pues le meto armadura gruesa. No, no me más a ver si sale algo. Esto ya es como la tómbola, ¿sabes? Pues si lo llevo de principal y no le meto defensa ni nada, ¿qué le meto? Aumento de, de ataque, le meto ataque. Venga, pues ataque a tu por culo ya. Ataque, 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 más ataque. Venga, ataque, ataque full. Vale, Seoden con ataque. Eomer con ataque. El Ron, este sí está perfecto. Este está perfecto. Este, a ver, este está bien. Pero la SU, coño, pasó un DPS. Es que lo quiero con ataque, tío. Lo quiero con ataque y con daño. Es que. A ver, voy a leer un poco si me desconcentro. Eh, eh, yo es que ando. Bueno, pensaba que cuando decía esta formación se refería solo a soldados. Ya depende de la Es que eso ya lo he explicado antes, ¿vale? Aquí sí pone infligido por la formación. Esto es para las tropas. Y esto es para. Eh, para comandante y tropas. O sea, para las dos cosas. Yo tengo a Eomer con el 20% de probabilidad de esquivar daño. Está bien. O se lo cambio por una daño. Vale. Eh, no es que haga va daño. Vale, no es que va a daño, ¿vale? No es que va a daño. Es que vas a recibir menos daño. Se llama acción evasiva, ¿vale? Es la primera tres rondas. Recibirás menos daño. Déjasela así. Esa es la que yo quería para Eomer, ¿vale? Pero como podéis ver, no tengo ni siquiera esa suerte. O sea, está bien. Hiciste si guías del mal, dice Simon White. Eh. Las tengo apuntadas, Simon, pero no las he podido hacer, ¿vale? Es que tengo demasiadas cosas para hacer, tío. Sinceramente, no me da la vida para hacer tanto material de momento. De momento, ¿vale? Cuando eh, pueda jubilarme del trabajo y todo, pues a lo mejor sí, pero ahora mismo está complicada la situación. Eh, ¿La subiré? Sí, la subiré, ¿vale? Mañana voy a hacer, voy a subiros una cosita que es eh, la sombra versus Lourdes. ¿Cuál de los dos elegir? ¿Vale? O sea, que mañana podréis ver las primeras cositas del mal, pero es que es lo que os digo. Eh, no me da la vida, ¿vale? Para hacer tanto, tanto cosas. Ojalá pudiera y hiciera muchísimas más. Muchísimas, muchísimas más. Pero no me da la vida. Eh, así que, pues eso. Y si le meto a este... A ver, le puedo meter esto. Pero. Pero, 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 pero. Pero, pero. Claro. Dejo cojo a otro. Ese me gusta. Sí, Seiko. Sí, Seodín. Eh... La verdad, ¿eh? Venga, va. Y a este, a este sí que le vamos a meter. Este solo lo, lo queremos para que nos aguante, ¿vale? Durante. Convicción, agilidad, convicción de bestias, no. Divide y conquistarás. Este sí le vamos a meter, sí o sí, sub. ¿Vale? Le vamos a meter eh, defensa, este sí. Este es good. Eh, me da igual, este lo voy a poner por la defensa solo, ¿vale? Este, este me, la, me la va a sudar un poquito, la verdad. Mm. Este tiene defensa. O sea que este sí lo vamos a meter ahí. Este, no. este vamos a meter este de aquí. Que es defensa. Y este lo vamos a meter aquí. Este sí. vale, Este sí se va a quedar así. Solo por la sub. Que nos aguante bien el Israel. Que si no es un poquillo malito. Y vale. Tenemos eh, Seoden. Tenemos Eomer. Tenemos Israel. Para el escuadrón de caballería, ¿vale? ¿Por qué? Porque como hemos dicho Como hemos dicho, necesitaremos un curandero. No es porque yo diga voy a meter a ir ahí porque me da la gana, ¿vale? Es porque necesitaremos un curandero. O sea que, como hemos dicho, eh, vamos a hacer esto, ¿vale? Voy a subir esto. Y nada, y poco más. Eh... ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Estoy aquí todo, todo tirado. Vale, 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 vale y vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que bien. ¿Se está entendiendo bien el directo lo que estoy intentando hacer? ¿Cómo lo estoy intentando explicar o no? Pregunto, ¿eh? Si alguno tiene alguna duda puede preguntar sin, sin problema y se lo intento resolver. Vale, lo que voy a hacer es, antes de continuar, eh, ¿dónde estás? Este, buscaré este martillo aquí, por supuesto. Vale, el mando es muy importante, muy importante, muy, muy importante. Perfecto. A uno no le ha quedado bien algo claro de lo que he intentado explicar. Que lo diga. ¿Vale? Y se si lo intentamos resolver. Pues se va a quedar yo creo que en cuatro estrellas. Fíjate lo que te digo. Esta mierda se va a quedar ahí. Y esto va a quedar aquí. Ya ves. Fíjate cómo le ha quedado aquí. El Gil con casi 600 de mando. Chaval. Ahora va y lo cascas. Ahora va y lo cascas. qué? De puta madre. Eh, quiero refinar ya esto. Para ver con qué material cuento, ¿vale, chicos? O sea que. Nada, eso. Poco más. Si queréis, os cuento un cuento. Yo que sé cómo va mi temporada. Mi temporada va muy bien, ¿vale? Eh, mi temporada va muy bien, pero hay mucha pelea. Os quiero subir los vídeos de informes. Pero la verdad es que. Mmm, es que es lo que os digo, ¿vale? No me da la vida tanto. Además, estoy teniendo últimamente problemas con los ojos. Porque como tengo problemas de alergia, si os fijáis que parpadeo así un poquillo. Es por eso, vale. Tengo problemas de alergia, me tienen que operar. O sea, eso es un dato que os dejaré caer más adelante, porque cuando me operen estaré un tiempo sin subir contenido. tienen que operar de toda la nariz, toda esta mierda, vale. A lo mejor no os interesa, pero bueno, yo os voy contando algo en lo que, en lo que voy aquí, siendo todo esto. Eh, si veis que llevo, hay veces que estoy tiempo sin subir contenido, lo que sea, es por eso, vale, porque como estoy mal de la nariz eh, no puedo respirar. Entonces, como no puedo respirar y respiro solo por la boca, pues no, obviamente no puedo hacer directo, no puedo hacer contenido. ¿Qué pasó en diciembre? Pues en diciembre, que estuve casi dos semanas que apenas subí contenido, o creo que no subí contenido, o no hice directo o algo de eso. Básica, básicamente, mmm, eh, es por eso, ¿vale? Porque he estado jodido de, la, de mis problemas, vaya. Eh, ¿Cuál es el mejor support? Eh, ¿Rey Brujo o Sauron? No lo tengo claro eh, A ver a, Mira, buena pregunta, Simon Me ha gustado esa pregunta, tío Muy bien eh, b dice eh, Se escucha bien eh, Y Seiko dice Mucha suerte con eso Ojalá se haga todo bien Sí, eso espero Porque me tienen que dormir entero Y la verdad es que no me hace ni puta gracia, ¿sabes? Cuando te tienen que dormir Y tienen que tocarte por dentro tuyo Ya a mí no me hace mucha gracia No sé cómo lo veis vosotros eh, Simon nos ha preguntado Una cosa muy interesante, ¿vale? Eh... ¿Quién es mejor support? Eh, si Rey Brujo... O Sauron. Vale. Eh, creo que pincho bien, ¿no? Aquí, sí. Vale. Vamos a desglosar un momentito a Rey Brujo. Si el juego le deja los cojones. No, no me deja, tío, verlo. ¿Por qué no me deja verlo? ¿Qué mierda es esta? Ahora nueva que han puesto. De verdad, ¿eh? O sea, déjame, déjame ver las cosas. Aquí. A ver, eh, Support. Tenemos un Sauron que nos va a meter locura, ¿vale? Eh, nos va a dar más daño cuando le metan locura. Nos va a dar más daño recibido al, al enemigo. O sea, el enemigo va a obtener más daño recibido. Tú le vas a hacer más daño, por supuesto. Cuanta, cuanta más concentración, le mejores. En este caso, la concentración, recordad lo que es lo subáis, por supuesto le vais a hacer mucho más daño. O sea, esto puede escalar a lo mejor al 20% por ahí, ¿vale? O sea, es una burrada. No solo eso, sino que eh, inflige daño concentrado una probabilidad de 30% de infligir o otra vez locura, ¿vale? Además, los efectos de curación recibidos por el objetivo cuando tú la ataques en la ronda 3, recordar que hay dos rondas de debuff. A ver, esto es por ejemplo para para Beach, ¿vale? ¿vale? Eh, Beach es nuevo en el juego, ¿vale? Pero estar diciendo bien el nombre. Big, big Traca eh, Esto es una. Esos son. Ron, ah, me estoy liando. Estos son rondas de debuff. Por lo tanto, cuando te pones ronda 2 y tú ves el informe y dices, voy a la ronda 2 a ver si se ha activado esta habilidad. Que por el nombre sabrás que se llama Señor de los Dones. Y dices, hostia, pues esto no se está activando. No funciona así, ¿vale? Estos son dos rondas de debuff. Por lo tanto. Cuando hablamos de dos rondas de debuff, estamos hablando que en la ronda 1 y en la 2 la no se van a activar porque son debuff, son malicias, por así decirlo, y en la ronda 3 se activará. Cuando se activa la ronda 3 tienes que contar otra vez dos rondas de debuff, que es la ronda 4, la ronda 5 y en la ronda 6 se volverá a activar. Por lo tanto, te recomiendo que vayas practicando eso, ¿vale? Si eres nuevo, aproveche para eh, estudiarte todo eso. Como te he dicho, esto como no tiene ronda... Esto se activará al inicio de la batalla. Cuando a ti te pone inicio de batalla. Y luego te pone ronda 1, 2, 3. Esto se activará al inicio de la batalla, ¿vale? Y durará toda la batalla. Al no ser. Al no ser. Que aquí hay otra situación. ¿Vale? Esto eh, se lo estoy explicando principalmente para él, ¿vale, chicos? Y para la gente nueva que entre. Esto, eh, a ver si, si voy al sitio adecuado. Porque estoy. Estoy lelo, tío. Esto no puede ser. Hay un comandante, creo que es Galadriel. Vale, que Galadriel elimina, bueno, tiene una probabilidad, vale, de eliminar una desventaja. Una desventaja es todo aquello en lo que tú le estés dando al enemigo para que te haga menos daño, para eh, para hacer todo eso, vale. En el caso de Sauron, si Sauron te hace te mete esta habilidad, joder, es que es tan lento y pinchando todo. Me cago en su muela más fresca. A ver, si yo voy a Sauron, ¿vale? Sauron me está metiendo locura. Es una maldad. Me está metiendo menos curación que voy a poder hacer. Es otra maldad. Eh, me está da dando daño extra, ¿vale? O sea, me está aumentando el daño que yo voy a recibir. Es otra maldad. Si yo utilizo a Galadriel. Y Galadriel en esa ronda desactiva una maldad. Pues puede ser que una de todas estas maldades, como te he comentado, se desactiven, ¿vale? Creo que se ha entendido bien. Es que estoy improvisando la explicación, ¿vale? Normalmente en un vídeo, pues os lo tengo todo apuntadito y os lo digo todo más bonito. Pero ahora mismo, pues está así como, ¿vale? Yo creo que se entiende, ¿no? Eh... Es que Capitán Negro lo veo roto. Espera, dame un momento, ¿vale? Vamos por parte. Que si no me lío. Eh, Bit, eh, dime si te ha quedado claro. Si, si lo has entendido, eh, significa que lo, lo he explicado bien. Porque como tú eres la persona nueva, eh, significa que si lo entiendes, pues genial, ¿vale? Eh, a ver, Capitán Negro, ¿para quién funcionaría? Por ejemplo, esto va de support, sí. Pero solamente eso, ¿por qué? ¿Cuántas? Eh, ¿Cuánta gente del mal realmente tiene que utilice tropas? Pocas ¿Vale? Como comandantes del mal Que utilicen tropas Tropas Que sean buenos Realmente tienes pocas Arru es uno de ellos ¿Vale? Es muy bueno Yo utilizo Yo utilizo Por lo tanto Si no estáis en mi Discord Os recomiendo Pinchar en el enlace Y mirarlo Y meteros en el Discord Porque ahí os puede ayudar Mil gente No solo yo Sino más gente Arru tiene Todo esto ¿Vale? Que es Que cada golpe Tiene una probabilidad De infligir daño indio O sea que cuanto más golpes, más probabilidades tengas de aumentar de activar esto. Además, tienes un aumento del daño igno recibido, que es justamente esto que vas a hacer. Por lo tanto, eh, Rey Brujo, VK, como se llama, ¿vale? Mm, si lo metes con Arru, que es como yo lo utilizo, va muy bien, muy bien. El problema es que las tropas del mal duran poco. Entonces, en roleplay es complicado llevar un Arru y un VK con ejércitos que te hagan daño cuando todo el mundo en el bien utiliza pues comandantes de guerra. O sea, comandantes guerreros, perdón. Es complicado, ¿vale? Yo en no roleplay, que juego no roleplay, tengo una formación que es un DPS. En este caso DAI. Un support. Que viene a ser Gandalf el Blanco, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como os he dicho, las tropas del mar son una mierda para aguantar, tienen muy poca vida y muy poca defensa. Tengo a Arru y como support para mejorar a Arru, para que aumente su daño y sea mejor, es Rey Brujo. Entonces, como support para mejorar a las tropas, o sea, para depende de qué escuadrón, pues eh, te puede valer Rey Brujo, pero como support, support realmente. Eh, Sauron, vale, o sea, no hay más discusión Es Sauron ¿Por qué me he enrollado? Porque Rey Brujo Quitando esto de aquí En el mal, no se utiliza De esta forma, en el mal, en roleplay Se está utilizando con daño Concentrado, vale, ¿por qué? Porque, quieras o no, esto va muy, muy Bien, vale, esto va muy bien Sobre todo en las primeras rondas Que hace del daño, esto no lo he visto Que lo utilicen para nada, realmente Esto es una puta mierda, o sea, estos dos pero como support, support, es Sauron, ¿vale? ¿Dónde estábamos? vi mm. eh, dice, sí lo entendí, está complicado, pero sí se entiende. Si quieres en algún momento que te repita algo, tú solo escríbelo y te lo repito. Y te lo intento explicar de otra forma, porque yo entiendo que es un juego complicado, ¿vale? Antes era complicado, eh, pero desde diciembre que nos hicieron todo esto, es aún más complicado, ¿vale? O sea que... Como os he dicho, meteros en el Discord y no solo yo, sino más gente os podrá ayudar también. O sea, que os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que os metáis en el Discord, sobre todo la gente nueva, ¿vale? Que, que eso, ¿vale? Y nada, pues vamos a seguir aquí montando esto porque si no, no sé qué hora es, pero se nos va a ir la hora a mucho, mucho, ¿vale? Lo mismo antes de acabar el directo, hago un pequeño descanso de 5 minutos, ¿vale? Porque. Eh está tanto tiempo hablando. A ver, a mí me encanta hablar, ¿vale? A mí me lo dicen todos Me dicen, hablas mucho, hablas mucho. Ya, pues no me disgusta hablar, a ver. Eh, en la vida uno hay que expresarse y hablar lo que uno considera y como considera, ¿no? O sea, si hablas poco, porque hablas poco. Si hablas mucho, porque hablas mucho. Yo qué sé, yo si salgo por ahí con los amigos o lo que sea, pues a mí me gusta hablar, ¿no? O sea. A ver, yo sentarme a tomar algo con un tío y que me aburra, que me diga... ¿Qué me cuenta? ¿Qué quieres que te diga? Es aburrido, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hablas mucho, 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 pues al final llegas eh, agotado, ¿vale? Y ahora estoy como un pelín agotadillo. Pero bueno, para eso tenemos los descansos, ¿no, chicos? O sea, si no hiciéramos los descansos, ¿qué sería de nosotros? Este Maya de Explorador es una puta mierda, ¿vale? Esta es la peor invento que han hecho en el 2.0. Hola, todo lo que me devuelven. Pues esto lo voy a recuperar, ¿eh? A chuparla. Eh, lo voy a recuperar. Toma por culo. No lo había visto. Está ahí metida. Eh, espera. A ver, tenemos aquí. <laughs> eh, Simon dice. Entonces el rey brujo el pirata, de pirata. de los hachas de fuego, cómo funcionan, ¿no? Y de las hachas de fuego. A ver, rey brujo y Arru van con alquimistas, ¿vale? He probado todo tipo de tropas, todo tipo de formaciones. Es que tengo mucho contenido para subir, chicos. Pero es que no me da la vida, ¿vale? Para hacerlo. Eh... Rey Brujo y Arru van junto y van con Alquimista, los dos, punto, saco ¿vale? Sí se nota, pero a mí me gusta más temas que gusten eh, Sí se nota, pero a mí me gusta a mí me gusta y más temas que gusten eh, Hostia, tío, me ha dejado pillado, Seiko, tío ¿A qué te refieres? Es que no, no lo he entendido ¿Me he fumado yo algo o no lo he entendido? ¿Qué quieres que te diga? Eh, hostia, tío, se me ve ahí como un cabezón, ¿sabes? No sé por qué Uf, No sé por qué eh, La cámara, tengo que ajustarla O ajustarla para abajo o, o romperla Y comprarme otra Yo que sé qué coño hacer en la vida ya eh, a ver Inrail hemos dicho eh... A ver, espera, espera Vi que en una formación usaban Boca de Sauron con su habilidad de respeto 3. Sí, muy bien. Para hacer contra los DPS. No recuerdo si fuiste tú el que lo hizo. Sí, exacto. Eh, lo usé yo. Eh, boca de Sauron se puede utilizar muy bien, ¿vale? Con su respeto 3. También se puede utilizar para el escuadrón de caballería. Para beneficiarlo en caso de no tener ningún comandante. ¿Qué tal? Pero... Eh, por ejemplo... ¿Vale? Ataque unidades medianas. Esto beneficia a los jinetes. No hay más discusión, ¿vale? Cuando pone unidades medianas es jinetes. Esto los trolls, olvídate de los trolls. Los trolls son una puta mierda. Sí, eran una puta mierda antes, ahora siguen siendo los, ¿vale? Eh, esto se utiliza para reducir a ambos lados. Esto por algún lado te puede funcionar con cuando estás peleando contra, por ejemplo, Gil Galad. ¿Vale? ¿Y por qué contra Gil Galad? Me dice, Gil Galad es este comandante de aquí, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Vale? Evade dos rondas. Entonces, si tú durante esas dos rondas en las que no le vas a poder golpear como te gustaría, porque te lo está evitando esos golpes, pues eh, le metes esto y aunque tú hagas menos daño, a ti te va a dar lo mismo. ¿Por qué te va a dar lo mismo? Y tú dirás, coño, a mí me interesa hacerle daño ya. Pero si él te está evadiendo ese daño, tú no le vas a golpear. Si no le golpeas, da igual cuánto daño hagas. Entonces, te interesa meterle que él te haga menos daño, aunque tú también lo hagas. Y... Eh, así por lo menos cuando pasan esa ronda, tú ya le pegas bien, él te pegará igual, te pegará bien, pero por lo menos os golpearéis, ¿me entiendes? De la otra forma, él te está evadiendo y tú te estás jodiendo, porque no le estás golpeando, te está golpeando normal. Él, ¿vale? O sea, no es que no sé si me he explicado bien. Creo que sí, ¿vale? O sea, yo siempre os pregunto si me he explicado bien, porque para mí, eh, a veces me explico bien, para mí, a veces me explico mal, entonces intento solucionaros lo que puedo. Este arco fuera. O sea, y se acabó. Se acabó lo bueno. No tengo más. No tengo más. Tengo otro arco que a lo mejor. No. Nah, no tengo otro arco. Es por culo. No tengo más arco. No hay más arco. Me faltaban las comas. Me refiero a que me gusta este tipo de temas y contenido. No me molesta que hable sin parar. Ah, vale. <laughs> es que yo qué sé, tío. Yo a ver, si me meto en un directo y veo a un tío, pues. Es que a veces, os lo prometo, a veces me meto en Twitch y digo, voy quiero empezar el contenido en Twitch, ¿vale? Lo que pasa es que, eh, bueno, motivos de programas y tal, pues estoy terminando de ajustar, por eso siempre digo, quiero empezar en Twitch, pero nunca pienso en Twitch, ¿vale? Pero, a ver, lo primero, antes de desconcentrarme, quiero refinar, ¿vale? Refinar es importante, it's good, ¿vale? Si no, no vale. Pero me meto en Twitch y digo, vale, a ver, voy a ver el nivel de Twitch y veo a gente que está jugando, yo qué sé, mmm, al Valorant, ¿no? O juegos así que dices, vale. A ver, a mí me gusta hablar, hay juegos que obviamente son para hablar más y otros que son para hablar menos. Pero, eh, ver un tío jugando y ver su cara así y que no te diga nada, pues es en plan, eh, me estás aburriendo, tío. O sea, yo si quisiera ver un gameplay de un tío que no habla ni nada, pues veo un gameplay de un tío que ni siquiera pone su imagen, ¿vale? Por lo menos en mi punto de vista. O sea, si quisiera ver un gameplay así, así pues vería un gameplay sin comentarios, sin hablar, no un tío que me dice, yo qué sé. No sé, son, son cosas mías, a lo mejor, a lo mejor soy yo el raro de la vida. Como siempre me dicen que voy para atrás con, la, con las cosas, en vez, en vez de ir a, a la corriente de todo, yo qué sé, a mí me gusta ir a mi bola, ¿qué queréis que os diga? O sea, pero bueno. Y esto es. Esto sí que es súper aburrido, ¿eh? O sea, están montando los equipos súper, súper aburridos, lo juro. Antes, por lo menos, pues te entretenías, cualquier cosa así. Pero es que ahora, a lo mejor lo montas todo y luego. En este caso no, porque en este caso yo voy a lo seguro, ¿vale? Le estoy montando lo que yo ya he probado y ya funciona. Pero, por ejemplo, en mi cuenta, que he ido probando una cosa, luego cambiar a otra, luego cambiar a otra. Y dices, oh, tío, quiero acabar ya, ¿sabes? Porque encima no se acaba más. O sea, es una cosa increíble mm. eh, qué dice dice a mí me gustan los trolls desde ahora no los usaré mejor empezar eh, empezar en TikTok porque no hay nada de contenido de este juego ahí no no si es que no va a ser no va a ser de este eh, de este juego lo que empiece en Twitch va a ser de Falgais y tal son juegos que a la gente le gusta por porque la, los que jugamos los pringados que nos cabreamos pues nos cabreamos y la gente, pues, se entretiene viendo cómo uno se cabrea. O sea, yo no entiendo esa puta gracia, ¿sabes? O sea, a ver, el Fall Guys a mí me gusta, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un juego que te cabrea mucho. Porque dices... Eh, me estás troleando, ¿vale? Eh, eh, y luego dice... Eh, yo siento que te iría muy bien en Twitter porque no te tienes a hablar e interactúas. Ah, ya. No sé, tío. Es que a mí siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. Lo que os he dicho, ¿vale? No, no quiero repetir temas en plan... Eh, pues, pero eso, vale. O sea, sí. A ver, me gusta hablar. O sea, es un problema que a la gente hay gente que, a ver, yo realmente tengo, tenía unos compañeros en el curro, que me decían, porque yo trabajaba de noche, vale, os lo cuento. Eh, pero trabajaba de lunes a viernes. Ahora no. Ahora estoy trabajando solo sábados y domingos, vale. O sea, que me va perfecto para el tema de grabar, preparar contenido, apuntarme en mi libreta, porque en la libreta hay que apuntar. Si no haces un contenido de mierda, de mierda. Por lo menos yo, ¿vale? O sea, yo si no me lo apunto, la cago. Ah, mira, tengo una espada corta. Ay, he encontrado una espada corta. ¿Para quién me puede valer? ¿Para quién me puede valer? Me he perdido el tema, ¿vale? Pero ahora os presto atención. He encontrado una espada corta. He encontrado una espada corta. ¿Me puede valer? ¿Para quién? Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Eh. Y claro, de noche, cuando trabajáis de noche, sabéis que el cuerpo se desacostumbra y que el cuerpo va cansado y todo eso, ¿no? Vale, pues yo, claro, yo como me tomo mi Red Bull o mi café, no siempre Red Bull, ¿vale? Chicos, Red Bull malo, Red Bull, eh, Red Bull en grandes cantidades, malo, caca para el cuerpo, ¿vale? En pequeñas cantidades puedes, pero muy pocas cantidades, ¿vale? O sea, no quiero ser hater de algo que yo bebo, o sea, yo lo bebo. Pero, eh, me decía, es que tío dice... Hoy he estado todo, todo el puñetero día con los niños, y claro, estoy cansado, no he dormido, y tú que no te callas, digo, pues, tío, yo qué sé, estoy en mi turno, eh, tengo ocho horas por delante, es de noche, pues yo tengo sueño también, y si no hablamos, yo entiendo que hay gente que dice, es que no me gusta que hable, la gente, yo soy más reservado, Pero tío, a ver, mmm, no sé, a mí no me disgusta, ¿sabes?, hablar con la peña. A ver, la vida son dos días, ¿vale? Y sí que es verdad que sin el trabajo, pues puedes hablar, puedes hablar, si no puedes hablar, pues no puedes hablar, ¿vale? Hay gente que puede y gente que no. O sea, esto va así, no todo el mundo tiene la misma el mismo tiempo para hablar con los compañeros, hay gente que va a saco en el curro, por ejemplo, mi curro depende del día, del momento, pues va más a saco y depende del día, pues no, ¿vale? Y eso, que no sé, os estoy contando aquí una historia, lo, lo que os digo siempre, lo mismo nos interesa, pero bueno, es que en montar esto sin hablar es como que me parece... Ver, es, es que es un tostón, ¿vale? Y no me gusta nada que se me vea el cabezón. O sea, ¿por qué se me ve el cabezón? O sea, no me, no me gusta nada. Me disgusta el cabezón. O sea... Y el asiento está subido, creo. Joder. Uf. Coño. A ver, pues eso. Eh... Vale. Eh, bueno, pues esto está refinado el mando, ¿vale chicos? Hemos dicho el mando is good, vale, is very good. Eh, tambores también, eh, le vamos a subir los tambores. ¿Por qué vamos a subir los tambores? Porque nos da defensa. Recordar que la defensa es buena en los comandantes support, vale, eh, como otras cosas. Bueno, no sé ni qué hora es. uno me puede decir la hora. Eh, pone cabezón. Desde arriba queda mejor eh... Eh, Hostia, tío, me habéis, dejado, eh, me habéis dejado pillado Uno me dice que se me ve bien Y que solo me lo veo yo O sea, que el que se hace las pajas mentales soy yo Y otro me dice que el cabezón desde arriba queda mejor O sea, ¿así? ¿Así? ¿Me pongo así? ¿En plan serio? ¿En plan vamos a hacer un tutorial y nos vamos a aburrir? No <laughs> Eh... Pues eso, eh, no sé, decirme, si se me ve así como digo yo, solo soy yo, yo qué sé. 027. Hostia, a las 12 y media, chaval. ¿Alguien, alguien va a morir y creo que yo sé quién va a morir, ¿vale? O sea, en cuanto acabe esto, mi parienta me va a decir, ehm, mira qué hora es y yo mañana trabajo, ¿sabes? Y yo, vale, lo siento, cariño, eh, no puedo hacer nada. Bueno, los... Las dos formaciones están montadas, ¿vale, chicos? O sea, que lo importante ya lo habéis visto. Os hago un resumen, ¿vale? Por si el caso de que entre mi pariente me diga, oye, corta ya o te vas a dormir a la puta calle. Eh, Inrail, curandero, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos la habilidad de curandero. Esto, eh, en caso de tenerlo R3, pues te lo recomiendo. Esto, olvídate, ¿vale? Esto mierda, mierda muy grande pinchar un palo. O sea, esto caca, X, pim pan, ¿vale? Príncipe de Dolarmor. En caso de tenerlo en respeto 5 superior, va. Esto al máximo, esto no es discutible. R5 al máximo y luego lo que te sobre, pues aquí en el heredero, ¿vale? Heredero, ¿vale? Siguiente, tenemos un DPS pero con jinetes, ¿vale? ¿Por qué con jinetes? Porque nos valdrá en el escuadrón de jinete. Como hemos dicho, esto funcionará, ¿vale? ¿Cómo lo pondremos? En este caso lo hemos puesto como DPS, full daño. Full daño, recordar, inflige, es para él. Un puntito aquí, un puntito solo, uno, ¿vale? Recordar un punto. Y el resto en reductor de daño, ¿vale? Cuanto más reduciréis el daño, mejor, porque más os va a aguantar. Fijaros que el equipo que le hemos puesto es de DPS, es de ataque de comandante, ¿vale? Tercero, este va a ser nuestro principal. ¿Y por qué va a ser nuestro principal? Funciona muy, muy bien de principal, Seoden, ¿vale? ¿Con qué tropa lo usaremos? Con Catafractos. Lo utilizaremos con líder de EORED al máximo. Esto al máximo. Su R3, al máximo. También al máximo. Nos dará iniciativa, por lo tanto, muy bien. Y luego, eh, Rohirrim, ¿vale? Y por último, en el escuadrón de caballería utilizaremos a Elrond con arqueros a caballo. ¿Por qué? Porque nos da beneficio a los elfos. También a los hombres, pero nos interesan más los elfos, ¿vale? Para que esté más cubierto este comandante. Como está más cubierto porque sus tropas son unidades a distancia, los arqueros a caballo, pues aguantarán mucho más, harán bastante daño. Además que tienen ahora una habilidad muy buena, que es la que le han puesto en el 2.0. Funciona muy bien. Tenemos portador de Vilia, que es eh, cuatro rondas. Eh, unidades de la formación aliados tienen golpe extra, o sea que va muy bien porque él va a hacer daño extra. Y un aliado, o sea, uno de los, por ejemplo, Eomer, Seoden o Inrail, tendrá la posibilidad de obtener golpe extra también. Aparte, obtienes iniciativa en la primera ronda, que esto es súper bueno. Luego pondríamos medio elfo, que nos dará 30 puntos de ataque más. Y luego, señor elfo. Para el ataque infligido de la formación... Reduce la defensa del enemigo... ¿vale? Este será el escuadrón de caballería... Luego tenemos el escuadrón de DPS... El, el escuadrón de guerreros... ¿vale? De fuertes... Tenemos un support que es ganda de blanco... Con su R3... Para reducir daño... Recordar, efecto modificado por concentración... Esto puede escalar bastante... Y luego para jinete blanco... Que es en las tres primeras rondas... El daño recibido... El daño que es lo que nos interesa realmente... Por eso lo metemos en el escuadrón... De comandantes guerreros Aumenta al 25% Cuando tú le vayas a golpear al enemigo, ¿vale? Afecta a tres formaciones Luego tenemos a Gil Galad Que lo tenemos como eh, Aturdidor, ¿vale? Cada dos rondas que recordar que esto es un debuff Aturdiremos al objetivo Durante una ronda, o sea que está muy bien Luego tenemos esto de aquí Que es muy interesante Esta es la mejor habilidad entre esta y esta Quédate siempre con esta, ¿vale? Siempre Está probado, comprobado y recontra comprobado Que esta es la mejor Y luego para evadir, por supuesto Por lo tanto, dicho que Tres eh, unidades de la formación elfo van a evadir Tienen posibilidad de evadir, mejor dicho, un 70% Del daño eh, O sea, el 70% de probabilidad de evadir daño, por supuesto Tendremos eso en cuenta para meterle tres unidades elfas ¿Y qué tres unidades? Pues le puedes meter o caballeros eh, élficos a distancia Que... Son caballeros eh, a distancia, básicamente. Son jinetes. O heraldos, ¿vale? Tres unidades heraldos. ¿En cuál? Pues en los DPS, por supuesto. Te interesan que evadan y que golpeen ellos, ¿vale? Estos son los dos DPS. Los dos DPS son los dos comandantes guerreros. Lo meteremos con su R1 R1 y su R3. Y a Dain le meteremos. Con su R3. Lo iremos a, ah, si no me equivoco. Eh, 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 iremos R3, luego iremos a su R5. Esperad, eh, me estoy liando. No, perdón. Le pondremos un punto en su R5, luego un punto en R3 y luego un punto en R1. ¿Cómo lo subiremos? Una vez que le tengamos puesto un punto, un punto y un punto, le pondremos aquí 5 puntos, 10 puntos y luego iremos subiendo esto a 5. Cuando tengamos esto 5, 10 y 5, subiremos esto al máximo, ¿vale? Y quedará así. ¿Por qué lo pondremos de esa forma? Porque si puedes aturdir al enemigo, te va a hacer menos daño. Esto no lo buscaremos, ¿vale? Es una pena, pero esto no lo buscaremos. De momento, a día de hoy, los curanderos no tienen poder. No tienes poder aquí, ¿vale? Citando la frase de Gandalf: O sea, no tienes poder aquí. O sea que buscaremos esto. ¿Por qué? Porque esto ataca a tres formaciones enteras. Además vas a ignorar un 10% de defensa y aparte siguiente instancia de daño. Por eso se activa primero. Recordar que depende del orden cómo lo activéis. Esto va importante para eh, nuestro compañero B, ¿vale? Que es nuevo y para los que no lo sepáis. Eh... Si tú activas dos rondas, ¿vale? Por ejemplo, este tiene ronda 1 y este tiene ronda 1. La primera de las dos que actives. Da igual si le pones 10 puntos. O 5 o lo que quieras. Pero el primer punto que le pongas a las dos. Al que le ponga, mejor dicho. Es el primero que se va a activar. Por lo tanto, a ti te interesa activar primero esto. Para que después. Este daño se dé. Pues a la habilidad que te interese, ¿vale? Por eso os digo: Primero, segundo, tercero. Luego subes esta. O sea, luego subes esta, luego esta y luego esta, ¿vale? Punto. Creo que se ha entendido, ¿no? O sea, y ya está. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, yo no tomo Red Bull de a como fumo. Si tomo Red Bull me da una taquicardia ahí donde. Ah, vale. Eh, aquí en Venezuela son las siete y media. Uf, qué tarde, ¿no? Qué pronto, depende. Eh, un saludo muy interesante, pero tengo que dormir mañana, termino de verlo. Un saludo, Ayman, tío. Sí, es muy tarde, la verdad es que se me ha hecho muy tarde, pero como os dije al inicio, eh, es que es una masterclass lo más completa que puedo enseñaros, ¿vale? O sea, posiblemente me haya dejado cosas, ¿vale? Pero eh, doy por hecho que se ha entendido, los que habéis estado todo el directo, pues muchísimas gracias por estar. Todavía no acabo, ¿vale? Me quedarán 5 o 10 minutillos, pero gracias por estar. Antes de iros, quiero agradeceroslo. Y luego, pues nada, eh, intento explicarlo todo lo más completo posible, para eso es una Masterclass, ¿vale? No es un directo normal como hacemos siempre, por eso es más largo, pero yo creo que se ha entendido bien, ¿no? Al principio del directo expliqué las características, luego expliqué los títulos, eh, cualquier cosa podéis decirlo, ¿vale? O sea... Eh... He tenido buenos resultados con el ROM, gracias. Sí, eh, hemos hecho buenos cambios, fantasma. Y luego dice Big, dice, ¿viste los cambios de movilidad que se van a hacer y el cambio de unidades grandes? Sí, mañana subo vídeo de eso, Vic. Mañana tenéis como tres vídeos para subir, ¿vale? O sea, mañana tenéis vídeos durante todo el día para ver. Y luego dice que los Mumakil van a ser 2x2 dos dos y harán retroceder las tropas al empatía sí, Y eso es muy interesante, porque los Mumakil a día de hoy son unidades muy caras, pero que realmente no se ha sacado el uso de esa unidad como uno querría. O sea que... A mí me ha gustado, ¿vale? Como decíamos, eh, hemos montado los dos escuadrones, chicos, y ahora vamos a ver qué equipo le ha quedado, por supuesto, porque si no, mierda para nosotros. Le ha quedado un montonaco de equipo, o sea que le podré montar otro escuadrón más, ¿vale? Pero eso sí, lo montaré yo creo que fuera de cámaras, porque básicamente ya hemos montado los dos escuadrones, os he enseñado uno de guerreros con un support. Los guerreros siempre tienen que ir con un support. Si no van con un support, la cagáis. ¿Por qué? Porque no tienen vida, ¿vale? O sea, tienen vida, pero no tienen mando, o sea, que no tienen reductores de daño, no tienen defensa. Mmm, o sea, que básicamente o le metes algo para reducir esos daños o estás jodido, que qué te diga. El mando de 100, fijaros que es un 14%. En cambio, vamos a ir, por ejemplo, a Gilgalad. Equipo morado menos esto, ¿vale? Fijaros, 600 de mando, fijaros cuánto reduces todo el combate, todo el combate, cuánto daño reduces. Es una brutalidad, ¿vale, chicos? O sea, es una brutalidad. Este no tiene mucho mando, pero como hemos dicho, tenemos aquí en título su concilio blanco. O sea, que está muy interesante. ¿Vale? Eh, luego dice Fantasma, necesito a Dain. Dain es muy bueno, tío. Es muy bueno. Eh, Luego tenemos tres vídeos. Mañana toca maratón para ver vídeos. Sí, mañana tenéis tres vídeos, ¿vale chicos? Que os digo, os, os digo cuáles son, ¿vale? Ya que estáis aquí, venga, os los explico. Uno de ellos es eh, luz o la sombra. ¿Por qué? Porque muchos tenéis dudas en qué a uno, en qué a otro, cuál sacar, si tengo que elegir al de los dos cuál sacar. O sea que mañana os intentaré, os intentaré sacar un poco de esa duda. Como sabéis, yo tengo los dos, utilizo los dos, ¿vale? Esta temporada no, no los he usado mucho. Pero he aprendido bastante de los dos. O sea, no todo lo que me gustaría, pero he aprendido bastante de los dos. Y creo que os puedo aconsejar bien sobre eso. Si no estuviera seguro, no lo hago ese vídeo. Vosotros sabéis que yo voy a lo seguro siempre. Eh, luego, otro vídeo que tengo es sobre informes de combate, ¿vale? O sea, que tendré que recupera, recopilar bastante. Porque ese vídeo sí que no lo tengo hecho. O sea, que tendré que recopilar bastante. Y el tercer vídeo era. Mmm... Ah, sí, coño, se me va la olla. El tercer vídeo es hablando sobre la nueva actualización, ¿vale? O sea que posiblemente el tercer vídeo sea un directo. O sea, a lo mejor son dos vídeos y un directo. O tres vídeos. O sea, ya de, veré cómo me levanto. Porque, como os he dicho, tengo problemas con los ojos últimamente. Por el tema de alergia. O sea que eso. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, qué bueno saber eso. Gracias a Banca Amiga. Puedo meter. Uy, uy. Ah, Banca Amiga. Oh, coño, tío. Eh. Para el mal, ¿le meterías a Sombra, eh, Lur, Sauron y cuál más? Mm. Es que eso te lo tengo que mirar, tío. Es que decir, Yo te puedo decir uno ahora mismo, pero... Y si no te funciona, ¿qué hago? Me vas a decir... Me has dicho y tal. Te lo tengo que mirar, ¿vale? Te lo miro. Simon, si te metes en el, en el Discord, meteros al Discord. Os lo recomiendo. Eh... Métete en el Discord y déjame que te lo mire y durante esta noche o mañana a la mañana te contesto, ¿vale? Y te digo, oye, te recomiendo que metas a este y a este, ¿vale? Y te lo digo con seguridad. Excelente, eh, eh, gracias por subir del mar. Sí, es que ya toca subir del mar. Lo que pasa es que, como os dije, necesito estudiar bien esos comandantes. No os puedo decir... Eh, usa esto porque lo he visto en mi compañero y ya está o sea no tiene sentido eso vale o sea a mi compañero le puede ir de puta madre porque él tiene una, unos objetos y unas cosas que le van de puta madre y a mí me puede ir comer el culo porque no tengo eso mismo o sea es que no tenía sentido vale mm, me jodí tengo vanesco ah, <laughs> yo recargo con sinly en qué servidor está yo aún espero el vídeo de Lee de unidades neutrales Sí, tío, te tengo que subir el vídeo De las tier list de unidades neutrales Iba a ser ese directo, pero claro, como tengo el, La cuenta de este compañero de LSAR Me lo pidió hace dos semanas Pues abrí directo por eso, ¿vale? O sea que, eso eh, Yo recargaba antes con Sinly Pero me salía como, bueno, eso es Cosa vuestra, eso, eso ya no lo leo aquí Porque eso es cosa vuestra, ¿vale? Kino me con la función de Step y Casel. Ah, vale, que estás en esa eh... Vale, perfecto, eh, pues nada Mm, lo que os decía, vale, tenemos dos escuadrones montados, vale. Me falta, por supuesto, subir esto, vale. Que hemos dicho que buscábamos la concentración. Fijaros que aquí no le puedo buscar la concentración, ¿por qué? Porque me interesa la sub de acción evasiva para recibir menos daños vale, chicos. O sea, en un support, intentar en el support que vosotros queráis, Sauron eh, Gandalf el blanco, eh, por ejemplo. Mm falgin, Falgin es otro supor, ¿vale? Lo que pasa es que Falgin tiene una cosita interesante. Ya que estamos aquí, os lo cuento, ¿vale? Ya que esto es una teclas, pues me voy a tomar mi tiempo en explicaroslo. Falkin eh, es un support, pero no nos pide ninguna habilidad concentración, ¿vale? Esto de es mierda, esto Puede ser interesante, pero eh, no me interesa tampoco. Esto es curación, pero no modifica nada. Elimina una desventaja, esto está muy bien. Pero aquí tenemos una cosita. Que es que el protector de Train, que es su R5, recordar, esto es R3, respeto 3, respeto 5. Respeto 5, el atributo de defensa, eh, o sea, esto, la defensa, o sea, la reducción de daño, perdón, eh, se modifica por la defensa del comandante. Entonces, ¿qué buscaremos en este comandante? En este comandante, lo primero que buscaremos es la sub hacer ser posible de armadura gruesa. Porque si nos está diciendo que el efecto se modifica por defensa. Del comandante, recordar Que la sub afecta tanto al comandante Como a la tropa, vale O sea que tendréis que buscar esta En caso de no tener armadura gruesa, en este caso fijaros Que no tengo armadura gruesa en ningún equipo Ni morado, ni dorado Tengo en este, pero fijaros que es ataque de comandante Hemos dicho que es un support, vale No me interesa Entonces, buscaremos Aquí la acción evasiva, a ser posible Y aquí buscaremos Por supuesto, fijaros este que lleva el blanco nos da defensa de unidad Defensa de comandante, esto es lo que nos interesa Defensa de comandante Y aparte reduciremos el daño de la formación Que, no, que vamos a usar, en este caso la de Falgi. ¿Vale? Por lo tanto Es un support que tendremos que aumentarle eh, La defensa del comandante ¿Vale? Del comandante Siempre os digo lo mismo, comandante Defensa, ¿vale? O sea, que eh, eso, ¿vale? Esto ha sido así de gratis, pues eso eh, Para que lo sepáis tengo que acabar de subirle esto, ¿vale, chicos? Eh, refinarle, etcétera. O sea que yo creo que vamos a dejar el directo por aquí. Esto lo acabaré fuera de cámaras. ¿Y qué? Pero ¿qué le montaré? O sea, venga, va, os doy 10 eh, minutillos más, venga, va. Vamos a ver si puedo montarle algo así por arriba. Y luego ya lo corto. O sea, el hacha. Y. y tal, ¿vale? ¿Qué montaré de tercero? Un gándal gris. Vale, gándal gris. Recordar que si lo tenéis en respeto 3, ya está. No lo subáis más. O sea, no lo subáis más de respeto 3. Olvidaros. No tiene sentido. O sea, respeto 3 es su máximo. Esto. Esto es una puta mierda. Esto olvidaroslo. Vale, Concilio blanco, respeto 3. Punto. Atributos. ¿Qué le meteremos? Pues como hemos dicho, como os he explicado en el vídeo, lo usaremos de support. Vale. Lo podemos usar con acción evasiva en este caso. ¿Por qué? Porque si va a ser nuestro principal, nos beneficiará. Pero yo os recomiendo que por si acaso busquéis grito de guerra. Para que él también busque hacer daño. En este caso no tengo nada. O sea, absolutamente nada. O sea, es una cosa increíble. ¿Vale, chicos? Eh, buscaremos fuerza, si no. Eh, o oh, cuchilla afilada. Venga, va. Mm, con visión también. Y ya está, caer por culo, ya nada más. Ahí, como siga buscando, voy a poner todo lo mismo. Mm, en este caso, pues, venga, va. Le meteremos martillo gigante. Mm, luego veré, ¿vale? Pero es que tengo mucho equipo todavía para, para romperle. O sea que posiblemente le ponga esto. Aquí sí que le vamos a buscar este. Sé que me gusta a mí. Ya que le vamos a meter, pues, ese, pues, tal, ¿sabes? O sea, ya que le vamos a meter... Eh, la sub de fuerza, pues le vamos a dar chicha, ¿no? O sea, ¿para qué le vamos a meter la sub de fuerza si no le vamos a dar chicha a este comandante? Vale, otro y otro. Fijaros que me coinciden las sub, ¿vale? Vamos a ir a Ginli. Ginli tenemos por aquí, grito de guerra o oh, fuerza. Eh, pues le voy a meter lengua ardiente y lo voy a reforzar y lo voy a... Ah, no, 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 mira, 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 tengo el, el arco negro. El arco negro, le vamos a meter esto con esto. Con esto, hostia, este está, este está quedando bien, este está quedando guapo Ay, no me jodas, tío, no podía ser todo tan bonito, ¿no? Tan bonito, tan bonito, pues mira, le voy a poner este, a tomar por culo, ¿eh? Vale, eh, Ginli con eh, Gandalf, porque hemos dicho que un supo y un DPS van a ir Luego buscaremos otros dos comandantes Vamos a buscar, eh, en este caso le voy a meter esperar, dejarme pensar, dejarnos pensaros, el roir, el roir no me va a terminar de convencer en ese cuadro, ¿vale? Eh, los motivos, porque voy a intentar sacarle provecho a la sombra y le voy a meter provecho de boca de Sauron, ¿vale? O sea que buscaremos otro DPS, otro DPS, es que tenemos este del es tercer escuadrón, ¿vale chicos? O sea que este lo mismo va a compartir equipo. Y luego tenemos a Boca de Sauron, en el cual... Eh, en el cual solo lo querría por esto, sinceramente. O sea, efecto modificado por concentración. En caso de pelear contra otro DPS voy a tener esta reducción de ataques normales del comandante enemigo y aparte de los ataques normales del comandante enemigo, recordarlo, y aparte tendremos a Gandalf Gris como support con su R3. Y tendremos de daño a Ginly y tendremos de daño a la sombra. O sea que podría ser interesante, ¿vale? Este es el tercer escuadrón, va a estar a prueba, ¿vale, chicos? O sea, no va a ser algo definitivo porque no me da la gana que sea definitivo. Este va a estar a prueba. Este me lo va a tener que ir enseñando él. No sé si estás por aquí todavía. Pero eso. Eh, os leo un poco porque se me queda por aquí. Mm. Si uso la página oficial con el código de hall. Ah, perfecto, tío, así me gusta. Recordar que tenéis mi código, ¿vale? Que me ayudará un montón. Me dan un porcentaje muy pequeño, la verdad es que son muy ratas. La verdad es que esto es un paréntesis, ¿vale? Son muy ratas porque eh, del si por ejemplo vosotros usáis mi porcentaje, sí que es verdad que yo lo voy a agradecer muchísimo. Porque quiera solo un porcentaje, va para mí. Eh, que ayuda mucho para el canal. Pensar que los programas de edición... De creación de portadas, etcétera, vale, una pasta y los pago cada mes. O sea que mmm, ayuda bastante, ¿vale? Que utilicéis el código que está en el enlace. Además de que os vais a poder ahorrar una pasta. ¿Por qué? Porque si compráis desde el juego, por ejemplo, ¿vale? Esto es un paréntesis aparte. ¿eh? No os penséis que esto está. Tal... <coughs> ¡Ay, que me hago! Eh, por ejemplo, queréis este pad, ¿vale? Este pad está muy bien. Pero bueno, eh, no voy a entrar en detalle si es bueno o malo o lo que sea. Aquí vale 5,99 euros, ¿vale? Si vosotros vais a la, por, a la tienda oficial, que repito, está en el enlace, o sea que podéis entrar, esto valdrá pues 4,99, o sea que te vas a ahorrar un euro. Os voy a hacer un resumen así rápido. Esto valdrá un euro. Esto valdrá 5 euros. Fijaros que el 99 desaparecería, ¿vale? Esto valdrá 10 euros, por lo tanto te ahorras 2 euros aquí. Esto valdrá 20 euros, o sea, 19 con algo. O sea que te ahorras 4 euros. Esto valdrá 50, o sea que os ahorráis 10 euros. Y esto valdrá 99 con algo, o sea que os ahorráis 20 pavos. O sea que todo lo que queréis comprar, si lo compráis por la página oficial, os va a salir más barato. Vale, es para que lo tengáis en cuenta. Si usáis un Omicódigo, os va a salir igual. Vale, lo único que si utilizáis el código del enlace, aparte de que os llevará directamente a la página web, solo tenéis que meter vuestro servidor y vuestro código URL que vuestro código URL viene a ser si pincháis aquí eh, vais aquí a la imagen vale la primera es esto de aquí el UID vale y ya está ¿vale? básicamente eso eh, pues eso vale un porcentaje cuánto es un porcentaje pues os voy a es que no os puedo decir porcentaje porque si no me van a linchar vale pero es muy poco vale es muy poco o sea vale <laughs> Que veáis, eh, pero bueno, que todo ayuda, ¿vale? Porque, como os he dicho, los programas de edición que yo utilizo, el tie... bueno, el tiempo que yo dedico es otra cosa, eso ya es cosa mía, ¿vale? Porque puedo tardar más o puedo tardar menos, pero eh, los programas de edición que utilizo, etcétera, los pago cada mes y es una pasta, o sea que sí que me ayudaría bastante al canal, ¿vale? O sea que ya está, eh, publicidad hacia mí, <laughs> eh, terminada, ¿vale? Eh, pues eso, eh, Boca de Sauron va a ser a prueba en el escuadrón con eh, Gimli. Eh, Gandalf y eh, la sombra, que la sombra es un DPS bueno. Y algunos me preguntaréis, ¿por qué no utilizas a Lurs? ¿Porque no te gusta? No, ¿vale? Porque lo tienen respeto uno. O sea, mañana tenéis ese vídeo, ¿vale? Lurs contra la sombra, ¿cuál de los dos eh, elegir? Eh, y ya está, ¿vale? O sea, este será el tercer escuadrón, ¿vale? Eh, tendré que buscar tranquilamente ahora fuera de pantalla, buscaré cómo eh, montar todo esto acabar de montar a Denesor, o sea a Denesor no, a Inrail y eh, y Gandalf, ¿no? Y Gandalf. Esto no se va a subir, ¿vale? Esto se queda. Esto lo quiero solamente porque me coincide la sub y porque no tengo ningún puto accesorio, o sea ninguna armadura que tenga esta sub. Por lo tanto, eh, la única me va a valer, me va a valer. Uf, que se me traban ya las palabras. Con concentración, que es lo que buscamos, como hemos dicho, por su R3. ¿Vale? Modificado. Pues eso. O sea que, nada, chicos. Eh, voy a ver por última vez el chat, ¿vale? Y ya está. Eh, eh, yo de echarle llave. Bueno, esto es cosa vuestra. Eh, porque hay estadística de daño y de ataque. No son lo mismo. Ay, mira, pues lo repito, ¿vale? Lo repito. No son lo mismo, pero están relacionados. Si no tengo muchos objetos morados ni dorados, me renta más ponerle aunque sea azul o verde. Pero se si consigue. El combo o full morado y que no se complete el combo. Yo siempre, siempre, siempre os voy a recomendar utilizar las subs, ¿vale? Luego dentro de la sub tienes que ver y calcular lo que te puede servir y lo que no. Es que, claro, eso es un poco más complejo, ¿vale? Por ejemplo, si a mí no me coincide esta sub en un support, me jodería bastante. ¿Por qué? Porque un 20% es muchísimo, ¿vale? De reducción. Como te he dicho, métete en el Discord nuestro, me enseñas lo que tienes y te intento ayudar, ¿vale? Siempre intento ayudaros a todos los que puedo. A veces no me da la vida para contestaros a todos, pero intento ayudaros, ¿vale? Eh, repito, el tema de daño y de ataque, ¿vale? Está al principio del directo. Al principio del directo lo he explicado, pero lo vuelvo a explicar por última vez, ¿vale? Daño es todo tipo de daño infligido, pero aquí no refleja nada realmente. ¿Cómo me reflejará algo? Por ejemplo. En los comandantes de daño físico, DAIN, ¿vale? El ataque se multiplica por el daño, ¿vale? Y ese será el porcentaje que yo voy a hacer. Pero el enemigo me reducirá con el mando y con la defensa, ¿vale? Es un contraataque. O sea, un contraataque no, porque si no en el informe vas a ver contraataque y no es eso. A ver, ataque por daño y luego reduces el mando del enemigo y la defensa del enemigo. ¿Vale? Esa sería la, la, la. Las cuentas. Luego aparte juega la vida, pero esto es otra cosa, ¿vale? Para daño físico. Para daños místicos, que son concentrado, tóxico e ignio, Multiplicas la concentración por el daño. Y reduces lo que tiene el enemigo de mando. Y lo que tiene el enemigo de concentración. ¿Por qué? Porque los daños místicos no eh, sobresaltan, por así decirlo. Imaginaros, esto es una barrera. Pues el daño. Físico se choca contra el, la defensa, pero el daño místico, tóxico y ígneo, hace así: y salta, ¿vale? Y se pira. O sea que le da directamente a la vida del eh, comandante que tú uses. Comandante de tropa, etcétera. Por lo tanto, eh, yo os recomiendo que utilicéis el ataque para el daño físico. Y los comandantes de daño místico le utilicéis concentración. Lo que pasa es que a día de hoy tienen que mejorarlo porque los daños místicos no hacen daño, quitando a Galadriel con un respeto, como he dicho alto, eh, y una concentración alta, que son por encima de los 200, y algún comandante del mal, ninguno va a hacer tanto daño concentrado ni ignio, ni tóxico, ¿vale? o sea, ya está, creo que se ha entendido bien, ¿no? dímelo porfi, eh, Vi eh, no son los mismos, bueno eh, dime porfa, Vi, si lo he explicado bien, ¿te ha quedado claro? Si te ha quedado claro, yo creo que ya estaré, ¿no? O sea, contéstame por fin. Dependemos de ti. <laughs> ¿Vale? O sea que eso. Pues nada, como hemos dicho, dos escuadrones montados, el tercero pendiente de montar, ¿vale? Pero lo haré fuera de cámara porque si no, alguien va a dormir fuera. Y no quiero dormir fuera, la verdad, ¿vale? Tienen mucho equipo todavía. Pero bueno, la función yo creo que el directo lo hemos cumplido, ¿vale? Hemos cumplido la buena función, que ha sido explicar lo máximo posible. Eh, o sea, que por favor, responder Si ha quedado claro o no ha quedado claro Si no ha quedado claro, lo vuelvo a repetir o sea, Solo quiero que haya quedado claro ¿Vale? No, no, no quiero Esto, cuando responda, pues Terminaremos el directo, etc eh, Esto no lo queremos, ¿vale? Pero lo hemos puesto por el mando Y por la sub, como hemos dicho Esto tampoco lo subiremos, pero esto sí Porque esta será la definitiva, ¿vale? Eh, la definitiva significa que, pues, que se va a quedar con esa entonces antes de hacer todo esto y meterle donde no toca, vamos a ver si puedo... Eh, esto está refinado. Esto por favor dime que está refinado. No me jodas que no tengo más. Ay, no tengo más. Hijo de puta. No tengo más. No tengo más. No tengo más tampoco. Ay, qué cabrón. Vale. Pues. Pues. Eh, este será. Este no será tampoco definitivo y este tampoco. O sea que estos dos se van a quedar como están. Y esto va a ser refinar. Ah, oh, en serio, tío. En serio. Bueno, pues nada. Uno y dos. Eh, ahora te leo, es que te he visto así, pero es que tengo el móvil ahí, chicos, tengo que buscar la forma de ponerme esto en la pantalla. Es que yo creo que esto la gente lo hace cuando tiene dos pantallas, yo es que uso portátil, es un portátil gaming, es un portátil bueno, pero eh, no deja de ser un portátil, ¿vale? Y no tengo espacio para meter otra pantalla, o sea que el día que me mude, que espero que sea pronto, ¿vale? Eh, meteré otra pantalla y ahí podré ver vuestro chat en grande y responderos al momento, mientras tanto pues me tengo que joder y hacerlo con el móvil. Esta vez ya lo he montado todo y lo tengo aquí puesto, pero se ve bien, pero no es lo que yo buscaba exactamente, ¿vale? Eh, a ver. Eh, tenemos por aquí... Eh... Ah, vale, aquí te tengo, que te había perdido, tío. <laughs> ya entendí una que sí, tendré que volver a chequearlo porque sí está complicado. Eh, muchas gracias por responder todas las preguntas. Pues nada, para eso estamos, ¿no? A ver, eh, vuelvo a repetirlo. A ver si así te ayuda un poquito más, ¿vale? Y luego ya así cortamos. El ataque por el daño es lo que tú vas a hacer, pero la realidad hay que hacer la cuenta, a ver, la cuenta es la siguiente. Ataque por el daño te sale un porcentaje. Ese porcentaje tienes que restar lo que viene a ser la cantidad de daño que va a recibir el enemigo por el mando que tiene, por el mando que tiene y por la defensa, porque es daño físico. Lo mismo aplica para la concentración, ¿vale? Pero en vez de defensa tendrías que buscarle concentración. Es complicadísimo, ¿vale? Eh, os toca hacer un vídeo con paciencia y con tiempo que sea instructivo sobre las estadísticas de combate, tanto de tropas como de comandante, ¿vale? Os lo haré con mi paciencia, con mi tranquilidad y os lo subiré lo más específico posible para que lo entendáis, no es fácil de explicar, ¿vale chicos? Yo creo que por eso sabéis que luego hay vídeos que a lo mejor no subo, que todavía están pendientes, porque no es fácil de explicar todo esto, ¿vale? Es un poco complejo. Así que nada, pues eso, iremos acabando, ¿vale? Seiko nos dice tremendo directo, gracias bro, gran trabajo, pues muchas gracias a vosotros por haber estado aquí, que nos hemos comido casi cuatro horas de directo, o sea, tres horas y pico de directo, o sea, una brutalidad, ¿vale? O sea que muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, como os he dicho, eh, espero que os haya quedado claro, en la descripción tenéis tanto el código como para acceder directamente a la web del juego, como en el Discord, para meteros en el Discord en el que estamos todos, ¿vale? No es mi Discord personal, sino en el grupo de Discord en el que estamos todos. Y de ahí, pues si me queréis hablar de forma personal, podéis pinchar en mi nombre y hablarme, por supuesto, ¿vale? Y nada, eso. Si alguno quiere comentar algo más, saludar o lo que sea, venga, os doy un par de minutillos y luego corto, ¿vale? Así que nada. Voy a ver si subo el arco este, que me gusta bastante. Lo voy a subir con la daga de Osidiana. Porque, como he dicho, él no tiene ningún comandante de daños místicos. Ni siquiera tiene a Galadriel bien, ¿vale? Porque ahora tiene el respeto 3. Tendría que ser respeto 5 para... Bueno, a ver, ¿se podría usar el respeto bajo? Sí. Me valdría la pena. A ver, sinceramente. Siendo sincero, con los comandantes que tiene y el equipo que tiene, vale más la pena otras cositas, vale, o sea, no voy a mentir. Y eso, vale, os tendría que poner el chat en pantalla también, pero, pero, como el otro día tuve unos serios problemas, muy serios problemas, muy, muy serios problemas con el comienzo del directo, pues la verdad es que no lo puse por ese motivo, vale. Para los que preguntéis por qué no está el chat en directo aquí puesto, esto qué mierda es. Eh... No, no me interesa. Dime por favor que voy a poder subir esto. Así, no me jodas, tío. Me va a faltar, me va a faltar uno. Ah, no, no, no me puedo subir, le puedo, puedo subir, no puedo subir. Lo tenemos, vale. Pues nada, chicos, eh, con el arco negro reforzado y ahora lo voy a refinar, nos vamos a ir despidiendo chicos, o sea que muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar el canal, que es muy importante para mí, eh, hemos tenido bastante gente que ha ido entrando, saliendo, ha entrado, salido, es un directo muy largo, no es fácil de mantenerlo y, y nada, se os agradece a todos por manteneros aquí. Eh, yo solo espero ya terminar la primera temporada que está prácticamente... Eh, la comunidad capturó más de media mapa. Mi comunidad capturó. Uy, pues mira, y ahora está muy pacífico. Sí, suelen pasar en las temporadas, ¿vale? O sea que no es algo nuevo. Eso siempre ha pasado, ¿vale? Cuando uno va arrasando y tal, la gente se desanima, deja de jugar. Tanto para el bien, o sea, tanto para tu lado, como para el lado contrario. A mí hay temporadas en las que me ha pasado en las que digo, es que estamos aburridos y estamos perdiendo. O sea, es aburrido perder. Pero al final te das cuenta de que este juego se trata de divertirte, ¿vale? O sea, os recomiendo divertiros y no, comiros, no comeros mucho la olla y, y nada aprender, aprender y aprender, ¿vale chicos? Así que nada, como os he dicho, eh, voy a ir cortando por aquí, así que nos vemos mañana mismo, chao chao